Señoras, señores, muy buenas noches y bienvenidos a esto que se llama Controversias. Como cada miércoles, siempre y cuando la salud nos deja. Les voy a pedir disculpas porque la pasada semana estuvimos aquejados de una fuerte insuficiencia respiratoria que nos impidió estar en esta noche en el compromiso con todos ustedes con la isla de La Palma. Estamos absolutamente restablecidos, además no hay mal que por bien no venga. Nos hemos quitado de momento ya van 9 días, el vicio del tabaco de por medio. Así que contentos de saludarles esta noche a todos ustedes para hablar un ratito de política con los políticos de La Palma, para saber cómo están las cosas y cómo van a estar, que es principalmente lo que nos interesa, ¿verdad? Don Gonzalo Pascual, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, alegrándome de que haya dejado de fumar. De momento son 9 días, dejar de fumar una chorrada. He llegado a dejar de fumar hasta un año y lo he vuelto a coger, o sea que de momento no cantemos victoria. Miguel Ángel Pulido, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, echándonos de menos, me han dicho. Bueno, siempre se echa de menos a los amigos. Bueno, y don Marco Lorenzo, a ustedes sí le echábamos de menos nosotros. Que tenía usted explotado, literalmente explotado a Marín. No me habían visto la barba por aquí, ¿no? Claro, efectivamente. Además que un cambio de look en esa no, barba está, ahora. Está bien que también, bueno, pues poder comentar la opinión de un compañero como Juan Ramón Marín. Y bueno, pues otras veces no puede uno, otras veces no puede. Hoy, afortunadamente, pues podemos compartir este rato de tertulia con los compañeros y contigo. Yo no sé si es porque estuve postrado en la cama y vi el túnel y la lucecita y me acordé de Pulido, que hoy voy a darle a Pulido un pase de gol tremendo. Porque le voy a preguntar directamente al primero por las cifras del paro de ayer, en las que todos los rincones de España baja el paro, menos en Canarias que sube. Y claro, si encima le digo ya Pulido, y esto encima que tenemos las cifras más altas de turismo de la historia, y seguimos, que no somos capaces de crear puestos de trabajo. 800 parados más en Canarias, mientras que en el resto del país el paro descendía en casi 50.000 personas. Claro, es que el problema del paro es un problema estructural, no es un problema coyuntural, y es un problema, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, es un problema del modelo económico. Es decir, está claro que el modelo económico en el que hemos basado el desarrollo de Canarias los últimos 30 o 40 años es un modelo económico agotado, que no podemos seguir haciendo una apuesta solo de turismo y construcción, porque esa no va a ser la solución ni al problema del paro ni a la necesidad de desarrollo, de crecimiento de la economía en Canarias. Hay que apostar por un modelo distinto, y desde nuestro punto de vista eso es lo que no se está haciendo. Con las famosas leyes esas que tanto hemos debatido aquí, lo que se sigue es apostando por el mismo modelo, por un modelo desarrollista que genera alguna actividad económica, pero que no resuelve el problema fundamental de la economía, que es el problema del desempleo. Lo que pasa, Gonzalo, es que ese modelo desarrollista está instaurado en 2 de las 7 islas. Quiero decir, esto que dice Pulido un poco es jugar con las cartas marcadas. Lanzarote quizás un poco más, Fuerteventura también. Vamos a quedarnos con 3 de las 7 islas, tienen un modelo claro de desarrollo del turismo. Que además me hace mucha gracia, porque esta mañana hablaba con un catedrático de la Cátedra de Turismo y Desarrollo de La Laguna, de la Universidad de La Laguna, y me decía, Gonzalo, no hay ninguna parte de España más protegida que Canarias, en el conjunto de la región. Pero además, cuando le decía, esta noche voy para La Palma y voy a hablar de este asunto, me decía, pues no hay sitio más protegido que La Palma. Con el 15% que no hay protegido, con ese bastaría perfectamente para ser un modelo estructural en el que hubiera un importante porcentaje de creación de puestos de trabajo. Pues sí, efectivamente, lo que estos números arrojan es que si bien las islas capitalinas, ¿no?, que son las de mayor población, las de mayor incidencia económica en el PIB, y consecuentemente cuando sube o baja el paro se nota en gran medida en esas islas, porque son el motor tractor, ¿no?, de la economía canaria, nos damos cuenta de que realmente no estamos vertebrados, o sea, que la vertebración en Canarias no es simétrica, puesto que nos hemos quedado una serie de islas descolgadas en lo que al motor turístico y económico se refiere. Quizá podríamos hablar de que las islas capitalinas pues debieran diversificar su modelo económico e implicar más al sector primario, y a la inversa en las islas no capitalinas, son las islas verdes, en las cuales tenemos una gran dependencia del sector primario, ¿no?, que vemos que día a día expulsa a más gente, ¿no?, de ese sector, se van mecanizando. Donde antes en empaquetado pues había 200 personas, hoy hay menos, puesto que la maquinaria ha entrado. Además están condenados a entenderse, quiero decir, no cabe una superpoblación de Canarias de habitantes permanentes.
Por tanto, si de alguna forma puede mantenerse el sector primario, es abasteciendo al sector turístico. Efectivamente, que aquí muchas veces nos perdemos en los números, ¿no? En las cifras, y hablamos más de cantidad que de calidad, ¿no? A lo mejor sería preferible, en vez de estar contando turistas, contando realmente el dinero que se deja, ¿no? Y avanzar un modelo como que es el que se propone en la era de La Palma, de equipamientos turísticos de 5 estrellas, pocos, de gran calidad, y no estar hablando de números de turistas, porque aquí muchas veces se habla de la masificación que vamos a experimentar, cuando realmente no se va a ocupar sino un 0, creo que era un 0,4 de ese espacio, de ese 15% que hablabas, que no está protegido. O sea, realmente el terreno que va a ocupar el desarrollo turístico de La Palma es nimio en comparación con la generación de riqueza que va a experimentar la isla. Julio no estará de acuerdo con esto, pero déjame que Marcos dé su opinión también y después ya rebatimos. Pues mira, voy a empezar estando de acuerdo con Miguel Ángel, después de tanto tiempo sin vernos, para no empezar de otra manera. Y es verdad que el paro... La cosa está jodida. No. Esta noche la cosa se pone... Las cosas son como son. El análisis que le empezaba a hacer es cierto. Es verdad que el paro, en este caso, esto lo está haciendo a pesar de que Quevedo ha votado en contra de los presupuestos del Estado. Porque ya vendrán los palos después. Vamos a dar un poquito de cera primero. Esto lo haremos ahora. Traidores. Hay certidumbre. Está sintiendo el peso de los argumentos. En fin, no, iba a decir que estaba de acuerdo con él en que verdaderamente es verdad que el paro es un problema estructural. Por eso yo ni soy de los que me gusta lanzar campanas al vuelo cuando hay una cifra ligeramente positiva con respecto a la evolución del descenso, me refiero, ¿no?, del número de parados, ni tampoco cuando es al contrario en este caso, que estamos hablando de 800, tú dabas la cifra antes. Evidentemente no son los meses dentro del año de los de mayor generación dentro de... Es cierto que con respecto al 2016, en comparación, hay un 5% menos de paro. Efectivamente, en el global, en el acumulado. Lo que interesa es seguir en esa línea. Independientemente de eso, ahora viene la parte en la que no estoy de acuerdo con él, que ya lo apuntabas también. Yo creo que mezclar en este caso o correlacionar el modelo económico de las islas mayores, y podemos incluir quizás el de Fuerteventura y Lanzarote un poquito, las leyes que se están diseñando, por ejemplo, la ley de las Islas Verdes, que son para las islas que son las islas de la provincia occidental, que no están desarrolladas desde el punto de vista turístico prácticamente nada. Yo creo que lo que se pretende hacer aquí, Gonzalo lo explicaba muy bien, es precisamente añadirle valor a una posibilidad, una potencialidad desde el punto de vista de la generación de riqueza económica, en este caso vinculada al ámbito del servicio y vinculada al ámbito del turismo, con calidad, con escaso consumo de suelo, adaptándolo además a las regularidades y singularidades que tenemos, las realidades y singularidades que tenemos aquí en esta isla, con la potencialidad que tenemos también desde el punto de vista del propio paisaje que podemos ofrecer, turismo de estrella, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que, hombre, debemos aprovechar ese viaje, aprender de las cosas que se han hecho mal, lo hemos hablado aquí un montón de veces, en ese otro modelo que evidentemente no ha permitido precisamente que se deje más riqueza aquí en Canarias, porque en mi opinión lo que ha faltado siempre es capitalizar al empresariado canario. O sea, que sea el empresariado canario que sea capaz de rentabilizar las ganancias de ese modelo que evidentemente permitió lo que permitió durante muchos años, pero que no es el óptimo. Hoy en día se está demostrando que no lo es. Hay que renovar también una parte importante de esa planta hotelera y extrahotelera que lleva obsoleta un montón de tiempo en esas islas mayores y que evidentemente no está generando lo que podría generar y consume un suelo que es vital para nosotros. Tenemos el que tenemos y no hay más. Yo creo que en ese sentido el truco va por ahí. La fórmula para conseguir eso, complicado, porque ahí tiene que jugar no solo, desde luego, el impulso de las administraciones públicas, sino también la propia iniciativa privada. Pero desde luego, evidentemente, coincidiremos en que si esos recursos, en lugar de llevárselos a la cadena X, que tiene residenciada su sociedad en no sé dónde, y estuviera aquí en Canarias, pues seguramente esa riqueza se redistribuiría mucho mejor aquí. Pero esto también es un poco demagogia, Marcos, quiero decir. No da igual de dónde venga la cadena, o sea, al final también hay la parte de riqueza que se distribuye es la parte del monumento de los salarios de todos y cada uno de los empleados de ese hotel, que son... Si los contratan aquí, sí, y si la propia cadena los utiliza, claro, los que tiene en Palma Mallorca o que se los trae no sé dónde, evidentemente... Claro, pero para esto, claro, es la pescadilla que se muerde la cola, para utilizar a los de aquí tienen que estar preparados. ¿Está preparado lo de aquí? Evidentemente que hay que prepararse. Claro. Evidentemente. Es que partimos de eso también. Por eso digo que esto tiene que ser. Por eso, cuando yo digo siempre tiene que apoyarse en varias partes. A no parecer el típico enterado que viene de Tenerife a decir cómo se tienen que hacer las cosas, porque no es esa la intención, sino todo lo contrario, con toda la humildad del mundo, decir, oye, conozco ahora por fin la realidad de La Palma y qué tremendo, y si puedo
poner un grano de arena en la lucha por levantar la voz y que los políticos se pavilen, lo voy a hacer, ya está bien de que se vaya tantas familias a garete porque los hijos tengan que irse a estudiar fuera y porque después quieran hacer su vida fuera y tengan sus hijos fuera y al final los abuelos se quedan aquí, los nietos en otro lado. Cuando se puede evitar este tipo de cosas, pues se me antoja que con una parte importante de la población palmera, que ya no son 80.000 ni de coño, que nos quieran vender la moto los políticos de que son 80.000. En cualquier caso, los que quedan, estoy convencido de que hay una parte importante que pudiera trabajar en torno al turismo. Que cuando se lo digo a Pulido, no significa que todos sean recepcionistas, todos sean directores de hotel, el mantenimiento todos sean piscineros, joder. Hay que llevar lechugas al hotel, y hay que poner cristales a las cristaleras del hotel, y hay que limpiar las cristaleras del hotel, y hay que poner pelotitas en los campos de golf, y hay que hacer redes para los campos de golf, y hay que llevar un tractor al campo de golf para recoger las pelotas y allanar el césped. Todas estas cosas no tienen que ver con la propia edificación y con la propia... En cualquier caso, evidentemente, respeto cada una de las posturas y, evidentemente, Pulido. Pero para eso hay que especializarse, claro, como tú bien dices, y hay que formarse en eso. Y creer en esto. Y no solo es crear una escuela de hostelería, sino que haya gente que entre en esa escuela de hostelería. El campo de golf, que a lo mejor caben dos en La Palma, me descojoné literalmente esta mañana, a las 8:45 de la mañana, le dije al catedrático, mira, usted está nombrando al demonio. O sea, que usted me está diciendo dos campos de golf en La Palma, lo matan, a usted lo matan allí, si es cierto. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que esos tiempos han cambiado, ¿eh? Yo creo que en la isla de La Palma hemos pasado... No pongo de acuerdo, porque lo que me vende como Primitivo de Coalición Canaria o Pulido de Nueva Canarias... No estás diciendo que te he vendido yo. Que me he vendido no, que La Palma no quiere dos campos de golf. Pero que eso no lo he dicho yo nunca, jamás. Sí, lo hemos hablado. Vamos a ver. Lo hemos hablado en varias ocasiones. No. Te lo aclaro. Vamos a ver, si me permites, yo quería aclarar algunas cosas. Yo estoy de acuerdo con el discurso de Gonzalo. Estamos de acuerdo en el qué. Las diferencias están en el cómo. Ya me dejas loco. No. Después de 20 programas. Que no, pues, ¿te das cuenta? Oye, de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo en el qué. Es decir, ese discurso que hay que diversificar la economía, que hay que apostar por un modelo turístico singular, adaptado a nuestro medio, a nuestro entorno, a la singularidad que tiene esta isla. Pero en el cómo no estás de acuerdo. En el cómo es lo que no estamos de acuerdo. Es decir, lo que nosotros no estamos de acuerdo es que eso se haga y se consiga con medidas liberalizadoras, con la desregulación total del suelo, sino que hay que hacerlo a través, como se lo he dicho a él en numerosas ocasiones, y por fin el Cabildo, con un año de retraso, pero por fin saca concurso la revisión del plan insular para resolver los problemas que, como consecuencia de las sentencias del Tribunal Supremo. ¿Cómo defendemos nosotros que se tiene que hacer? A través de la planificación democrática del territorio, que es competencia del Cabildo Insular de La Palma, y a través de la planificación urbanística, que es competencia de los ayuntamientos. No a través de una desregulación, no a través de la barra libre. Por eso, lo que decía Marcos. Marcos dice, hay que capitalizar las empresas. Para eso se creó la Reserva de Inversiones de Canarias. Para eso se modificó el régimen económico y fiscal. ¿Qué ha ocurrido después? Lo que ha ocurrido es que hay empresas y muchos empresarios canarios que han cogido el dinero de la Reserva de Inversiones que tenían que invertirlo en activos en los siguientes 4 años y lo han destinado a activos que no generan empleo, que no generan ningún tipo de riqueza, a la compra de suelo, o sea, inversiones en activos que no son generadores de empleo. Y eso no es, desde nuestro punto de vista, lo que tendría que hacerse. Y eso no es cumplir con esa figura de cuando se creó la Reserva de Inversiones de Canarias, que se pretendía capitalizar a las empresas canarias, generar, digamos, una burguesía canaria potente que fuera capaz de invertir, de generar empleo para generar riqueza en las islas. Porque lo que está ocurriendo ahora, ¿qué es? Lo que está ocurriendo ahora es que los empresarios turísticos están ganando más dinero que nunca, pero ese dinero no se redistribuye. Y lo que se hace es pagar salarios bajos, ahí tenemos el problema que hoy se debatía de nuevo en el Parlamento de Canarias, el problema de las Kelly, ¿no? De las que limpian, cobrando salarios de miseria y con jornadas. De verdad, Pulido, sí. Te dejo hablar bastante. Pero y luego termino. Te voy a seguir dejando hablar, pero tengo que pararte un momento porque no puedo permitir que sigas sin por lo menos ponerte una cortapisa. ¿De verdad tú crees que los empresarios de hoteleros están ganando de puertas dinero? No, están ganando más dinero que lo que ganaban hace 7 o 8 años. Claro, coño. Claro, 7 años perdían, Pulido. Están ganando mucho más hace dinero. Hace 7 años perdían, Pulido. No, perdían no. ¿Cómo que están no están ganando mucho más dinero? ¿Cómo que no perdían como un 60% de ocupación, Pulido? Los hoteles en Canarias, es que estás diciendo algo que muestra que desconoces cómo funciona. Tenemos los datos económicos del gasto medio. De los cargos políticos que has ocupado, Pulido.
Te lo digo porque estoy muy próximo y muy cerca de una propiedad hotelera. Un hotel en Canarias, en Tenerife, te hablo de Tenerife, a menos del 75% de ocupación, es deficitario, no, es una ruina. Y al 75, del 75 al 85, mantienes para cubrir estructuras. A partir del 85 empiezas a ganar. Es cierto que ahora se está ganando, Pulido, pero los hoteles no están al 100% de ocupación todo el año. Vamos a ver, ¿me dejas terminar? Por supuesto que te dejo terminar. Los empresarios... ¿No me respondes a lo que te digo? Sí, sí, claro que te respondo. Bien. Es decir, esos no son los datos que yo tengo. Ah, con todo el respeto vale. Al conocimiento que tú tienes, bien. Con todo el respeto, pero no son los datos que nosotros tenemos y que manejamos, que no son datos, son datos oficiales, datos del Observatorio Turístico de Canarias. Venga. Y se sabe cuánto es el gasto medio de un turista en Canarias y esos datos están. Yo te pongo después. Y se sabe también, y se sabe también los beneficios que obtienen las empresas. Venga. Eso se sabe. ¿Qué ocurre? Que se han incrementado los beneficios y no se han, y lo que se han hecho es reducir los salarios. Se incrementan los beneficios no solo porque hay mayor afluencia de turistas y hay un mayor nivel de ocupación, sino porque se han reducido y se han precarizado las condiciones laborales. Y eso es una evidencia. Eso no lo niega nadie hoy. Nadie lo niega de que eso es así. Y luego lo que decía Marcos, hay que invertir en la rehabilitación, pues precisamente lo contrario de lo que está haciendo el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias lo que está haciendo ahora es modificar la ley de turismo de Canarias para liberalizar, para permitir que se construya lo que quieran en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, no ya las Islas Verdes, sino en el resto de las islas, rompiendo los límites que habían de crecimiento, sino barra libre para los inversores. Cuando resulta que no se están destinando recursos luego para los planes de modernización, que fue la apuesta del gobierno anterior. La apuesta fue poner en marcha planes de modernización y de mejora de la competitividad turística, incrementando no solo la calidad de las instalaciones alojativas, sino también todo el entorno, todo el suelo público que hay en el entorno, en los núcleos turísticos, en las zonas degradadas, digamos, de Canarias. Y no se está invirtiendo prácticamente nada ahí. La suma de inversión que hay en los planes que se han desarrollado, que por cierto en La Palma había que hacer dos planes que no se han hecho, el de los Cancajos y el de Puerto Nao, y no se han hecho, no los ha hecho el gobierno los planes, pero habían, creo recordar, 17 planes, necesitan una inversión de en torno a 1.000 millones de euros. Y se están invirtiendo 4 o 5 millones de euros al año. Es decir, se necesitan 100 años para poner para culminar, digamos, las obras previstas ahí, si no se incrementan las dotaciones destinadas precisamente a mejorar. ¿Qué es lo que habría que hacer? Mejorar la competitividad, mejorando la calidad de las zonas turísticas, mejorando la calidad de los equipamientos, de las infraestructuras turísticas que tenemos en las zonas turísticas de Canarias, y no construyendo más y más y más hoteles sin ningún límite, que luego lo que nos generan es problemas como los que vemos, problemas en las carreteras con el tráfico, problemas de niños estudiando los barracones en Fuerteventura porque no tenemos capacidad luego para hacer los colegios de la población que se incrementa ahí, y así podríamos enumerar un sinfín de problemas asociados a ese crecimiento desmesurado, ¿no? Evidentemente hay muchas fórmulas de crecer turísticamente hablando y se está poniendo sobre la mesa el representante del Cabildo, en este caso, una fórmula de crecer basada en la excelencia. Yo les diré que Thomas Cook, que Thomson o que Tui Travels le exige a los hoteles 4 estrellas superior en Tenerife, todo incluido, un precio máximo por persona, un precio máximo PAX, de 45 euros. Me gustaría preguntarle a Pulido si con una persona a 45 euros en los servicios de un 4 estrellas superior, ¿qué coño gana un hotel? Que me lo digas. 45 euros por persona, todo incluido, en un hotel con servicios 4 estrellas superior, dime qué gana un hotel. Porque es que no hace falta, pero, no hace falta ser muy lis, ¿eh? Simplemente para que veas lo que cuesta la gobernanta, lo que cuesta la camarera de piso, lo que cuesta la comida de un 4 estrellas superior, que no es un 3 estrellas, lo que cuesta la bebida y el resto del día del 4 estrellas superior, que no es únicamente 4 nuggets y 4 papas fritas. La realidad es que los hoteles que han estado por encima del 80% de ocupación durante todo el invierno, durante la temporada alta, con países nórdicos, con países escandinavos, con toda esta zona que ahora empieza a emerger, por cierto, que habrá que recordar siempre a una tal Rita Martín, que fue la que apostó, nos reímos de ella en su día, y fue la que apostó por estos países, Rita Martín de Conejera a ella. Bueno, pues estos hoteles están llenos a costa de esto, Pulido. De aguantar esas temporadas, pues cubriendo estructuras,
pero no ganando un pastizal. Pero tú estás contando lo de los 45 euros cuando todos sabemos que ir a hoy en un hotel de 4 estrellas, una oferta de una cama turística en un hotel de 4 estrellas está hoy en 80, 90 euros. En 80, 90 euros, no en 45 euros. Pero para el tour operador no. Bueno, pero para hay una parte cada vez más importante del turismo que no se mueve a través de los tour operadores, sino que lo hace de manera directa, contratando directamente a través de internet, a través de tal. No, el resultado no es poner un ejemplo, el resultado es en el ejercicio económico del año, cuál es el resultado económico de la empresa. Es cómo se puede evaluar, y los resultados económicos de la empresa es que han incrementado los beneficios y que, sin embargo, se ha precarizado el empleo y se han reducido los salarios de los trabajadores. Si a mí hace tres semanas en La Palma Prince me cobraron 60 pavos por quedarme una noche con todo incluido, te puedo asegurar que al alemán o que a cualquier otro extranjero le cobran 45. Y si tú me dices que en La Palma Princes, quedándote 45 euros una noche, el hotel La Palma Princes gana un duro, pues que veas, que baje Dios se lo vea. Pero en cualquier caso, vamos a escuchar a Gonzalo también y a Marcos, que esto evidentemente es una tertulia de tres. Gonzalo. Bueno, yo creo que el tema de los 45 euros, por lo que te he entendido, es lo que factura el tour operador al hotel. Claro. Por el tour operador al cliente le facturará más y le traerá su margen de beneficio. Obvio, ¿no? Claro. Entonces, hombre, para llegar a esas cifras tienes que tener mucha facturación, o sea, tienes que tener un índice de ocupación muy alto. Claro. Para que tú diluyas, te garantiza todo el invierno. Claro, para que tú diluyas los gastos generales en una facturación muy alta. Pero yo creo que ese, el camino no es tener 2.000 camas a 45 euros, es preferible tener 500 claro, plazas alojativas. Ese es el modelo de ADG. Es el modelo que se propone. 5 estrellas para lujo. Las actuaciones que se están proponiendo dentro de la estrategia de Cabildo son todos hoteles de 5 estrellas, como claro, máximo 500. Solamente hay una actuación que es de Princes, creo que propuso, de 900 camas, pero con un equipamiento estructurante de 4 millones de euros. Evidentemente que ese centro de buceo con cámara hiperbárica, que tiene ese costo de 4 millones de euros, tendrán que amortizarlo en 900 camas. No lo van a amortizar en 500. Pero de resto son todas actuaciones de 250 a 500 camas 5 estrellas. Ese es el modelo que propugna la Isla de la Palma. Evidentemente, si tú lo es que vas modelo, a hacer. Es el modelo de ADG, el modelo de enriquecimiento. Efectivamente, el modelo de calidad. Que sale y se gasta 15.000 pavos en un valor. Y que vaya en un comercio de Tenerife. Efectivamente. Entonces, si vamos a índices, que no es lo que se pretende en la Isla de la Palma, de muchísimas camas, al final tendrán que bajar precios para tener una alta ocupación para poder afrontar los gastos. Obvio. Ahora, pero ese no es el modelo. Ese no es el modelo que tenemos. Que se ha ganado mucho dinero. Bueno, Princes estuvo en Fuencaliente, es comúnmente sabido, en Toledo de la Palma, que estuvo a punto de cerrar, a puntito de cerrar. Que está con 120 empleados a punto de irse a la calle en un municipio de 2.000 habitantes que fue Caliente. A día de hoy tiene 300 puestos de trabajo, 300 familias de Fuencaliente en gran parte que están viviendo pues gracias a eso. ¿Que los sueldos pueden ser mayores? Sí, evidentemente, porque por eso están los sindicatos para luchar por las condiciones laborales. Y convenios colectivos, hombre. Convenios colectivos. Pero la alternativa, ¿cuál es? Y que si no se cumple, la denuncia es anónima. Yo creo que. Y yo estoy un poco cansado de este asunto. Pero te olvidas de que hubo una reforma laboral que ha dejado sin poder ninguna a los convenios colectivos. Es decir, no. ¿Cómo es esto? Estás hablando de una realidad distinta a la. Eso es una realidad virtual. La realidad es la que están denunciando las trabajadoras de la limpieza, que son miles de trabajadoras de la limpieza. No. La realidad virtual es la denuncia de las trabajadoras. Aquí quien único está denunciando son los sindicatos. Las trabajadoras no dicen ni mu. Y el presidente de la asociación hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, don Jorge Marichal. Pero tienes que tener en cuenta que las trabajadoras no dicen ni mu, porque la que denuncie, esa se va a la calle al día siguiente, por miedo. Pero que no hace, que no, claro, que es anónima la denuncia, Pulido. No. ¿Cómo que no? Pero ¿cómo que no? No engañemos a los telespectadores, Pulido. Anónima es la denuncia, yo no engaño a los telespectadores. La denuncia es anónima. No, la denuncia es anónima cuando tú denuncias un fraude de Hacienda, pones una denuncia en Hacienda, tú pones una denuncia porque hay un trabajador que no está dando la denuncia. Cuando tú estás reclamando, hombre, no, estoy hablando con total conocimiento. Cuando tú vas a reclamar tus derechos, tienes que ir al juzgado y tienes que aportar la documentación. Diego La Mayor, dicho entonces Jorge Marichal, el presidente de los hoteles, un auténtico embustero. Cuando tú vas a reclamar la violación de un convenio colectivo en un hotel, es absolutamente anónima la denuncia. Tú vas, das el nombre del hotel al que se está reclamando y automáticamente sufre una inspección. Porque no hay inspecciones. Porque los datos que nos da el presidente de las hoteles es de 4 o 5 inspecciones cada trimestre. Claro, precisamente uno de los problemas que hay es que hay muy pocas inspecciones. Es decir, las denuncias, ¿no? Muy poquitas inspecciones. Hay muy pocas. Hay muy pocos técnicos, muy pocos. Lo ha reconocido el consejero los consejeros de turismo del gobierno en las comparecencias en el Parlamento, que tienen muy poco personal,
Me parece que tienen 15 trabajadores en toda Canarias, incluyendo los trabajadores... En la época de Patricia Hernández, la consejera de empleo, para los con toda la persecución empresarial que hizo, tú me dices que si no tuviese la constancia o la certeza de que en la industria hotelera había un mamoneo y una explotación como la que estás contando, no hubiera ido a saco. Yo te puedo asegurar, y es un dato que conozco perfectamente. En la calle de la Noria, restaurantes que son del sector turístico, restaurantes en la calle de la Noria de Santa Cruz, sí, con trabajadores que los contratan, no le dan de alta en la seguridad social, y cuando el trabajador le reclama el alta en la seguridad social, lo echan a la calle. Así, le dicen, no venga usted mañana, pero, después de estar 2 meses trabajando. Pero solo lo harán una vez. Pues claro, no, una vez no. A la siguiente le van encima de la... No, claro, te explico. No, hombre, sí. Y tú puedes decir que esa es la realidad del empresariado en Canarias. Al igual que tú pones un ejemplo, yo te pongo ejemplos que conozco de manera directa. Sí. Que conozco de manera directa. Sí. Y te puedo contar de hoteles en el sur con personas... Te puedo contar... No, déjame que te cuente. Hoteles en el sur con personas contratadas, titulados, personas que hablan dos idiomas, personas con formación, pagándoles el salario mínimo interprofesional, pagándoles 700 y pico euros, y algunos de ellos, trabajadores sudamericanos, durmiendo en semisótanos del hotel. Si quieres, después del programa le ponemos nombre y apellido a la instalación hotelera. Pero, conozco datos directos de personas que han estado ahí. Pero una pregunta, ¿qué pasa? No me venga, Gonzalo, a mí, no lo que me venga a contar el presidente de Asotel. Pero una cosa, que dormir en el semisótano en hoteles es malo. No, porque no reúne condiciones de habitabilidad. No se puede tener una zona para hospedar que no tenga ventilación, que no llegue luz de la calle. Eso lo dice la ley, la normativa de habitabilidad en Canarias, para que una cosa se pueda considerar una habitación, una vivienda. Tiene que tener luz y ventilación exterior, no puede ser un sótano. Bien. Claro, entonces no, y eso te estoy hablando de cosas que conozco de manera directa, directísima, además. O sea que, ¿de verdad quieres que nos traguemos que... No, lo que... Pero uno de los por eso 10 lugares que, del mundo donde no, mejor funciona el turismo... Yo no quiero... No, funciona con esta corruptela de la que estás hablando. No, yo lo que te estoy diciendo es... Esos son ejemplos que te pongo... Y que la clase política, tu clase, la política, son auténticos... Son todos una auténtica partida de inútiles y de sinvergüenzas. Porque si son conocedores como tú de todo esto y lo permiten... Lo estamos denunciando, los mayores bichos del mundo. Si hoy estábamos en el Parlamento precisamente denunciando el tema de las trabajadoras de la limpieza, ¿cómo que lo permitimos? Lo estamos denunciando en sede parlamentaria, que es la representación de la soberanía del pueblo canario. ¿No te has enterado, Pulido, que después llegan, que esto hace 6 meses que está, y que después llegan a los hoteles y cumplen convenios? Pues fíjate lo que cumplen con los ejemplos que te puse antes. ¿Dónde están las denuncias reales? ¿Dónde están los casos reales de Pepita de los Palotes? Cobraba menos de lo que pone el convenio. ¡No hay! Porque llegan las denuncias, llegan las inspecciones y todas están cumpliendo convenio, Pulido. Está la realidad. No hay ninguna portada de ningún periódico que diga el Valle del Duque incumplía el convenio, el Palacio de Sora incumplía el convenio, la Papa Princes incumplía el convenio. No lo hay, Pulido. No lo hay. Hay sentencias incluso. Marcos. Hay sentencias. No. Si me permiten, perdonen que me meta en medio de esta conversación, pues. No, quedo escuchando si estamos escuchándolo. Y yo, la verdad que a mí me preocupa mucho escuchándolo, ¿no? Y pensando lo que estará pensando la persona que está al otro lado y que nos está viendo, ¿no? Si de verdad el mensaje que estamos transmitiendo es que el turismo en Canarias, y yo particularmente, es que me gustaría hablar de La Palma, porque al fin y al cabo es donde más nos van a ver y tratamos temas de La Palma. Por supuesto que sí. Si esa es la imagen que le estamos transmitiendo a la gente de la realidad... Escúchame. Lo que intento... Déjame terminar el argumento. Lo que estoy intentando de todas formas es hablar de lo que ya está. Que te entiendo. Claro. No, si voy... Cuando me dices, por ejemplo, el modelo de los cristianos o el de ADG, pues yo evidentemente yo entiendo que el Cabildo está apostando por el modelo de ADG. No, está apuntando por el modelo de La Palma, que me corrija, vale. Gonzalo, que está aquí si me equivoco. Que no es el de ADG tampoco. Que tampoco es el de ADG. Porque ADG no tiene el turismo de las estrellas, ni tiene los condicionantes de la insularidad, de la propia isla de Palma que tenemos nosotros, ni los recursos que tenemos nosotros desde el punto de vista cultural. Muchísimos más recursos naturales y atractivos en La Palma que en la ADG. Ni nosotros, desgraciadamente, estamos explotando a 2017 el ámbito turístico igual que lo lleva explotando ADG desde hace 2 años. Vale, completamente. No es igual, estamos en otro momento. Por la excelencia. En otro momento. A mí me preocupa mucho, de verdad, la imagen que le podemos transmitir a los que nos están escuchando de que el turismo, poco menos que es un mal, es una cosa horrible, tanto desde el punto de vista de cómo se genera esa riqueza y cómo se redistribuye, cómo se trata a los propios trabajadores del sector, etcétera, etcétera. Evidentemente, las cosas que están mal hay que arreglarlas.
Pero yo en eso le doy la razón a Gonzalo, al presentador. Si usted conoce eso, denúncielo, carajo. Es que no vale decir que en la calle de la Noria hay un señor se lo hemos denunciado que no sé en el Parlamento. O que hay otro que está viviendo en un zulo en la ultratumba del hotel. Yo estaba poniendo ejemplos porque después cuando viene la perversión de vincular eso inmediatamente, dar el salto mortal y decir que leyes como la de Islas Verdes o la ley del suelo van a permitir cosas como esa, y entonces son malos. Es que ese es el caldo de cultivo. Vamos a partir de otra realidad, de otra que comentaba Contreras al principio, y esa sí que nos debe preocupar, el tema del desempleo. El tema de que no podemos seguir permitiendo que siga aumentando las cifras de desempleo aquí, que no podamos mejorar nuestra economía, la famosa diversificación económica, empezar a apostar por otros sectores que nos permitan aquí en esta isla de La Palma también poder tener un nivel de vida adecuado, que nuestros hijos puedan encontrar trabajo aquí vinculado a todos los servicios que se mueven alrededor de ese sector y de otros que también hay que desarrollar, que no vamos a quedar solo con el turismo. Sí, pero es el mismo discurso que tienen hace 30 años, solo están diciendo. Claro, pero seguimos trabajando en eso. 30 años y estamos llegando a lo que estamos llegando. Y ahora que por fin tenemos las herramientas para poder empezarlo a hacer, llámese la idea de la verde del suelo, no. ¡Pa Europa que te voy a denunciar! Pues señor, cuando llegue la denuncia a Europa ya llegará, si es que llega. Mientras tanto vamos a aprovechar la oportunidad que nos da eso. Porque ya no podemos esperar más. Sí, pero lo que... El esperar a la entelequia de pensar que todos vamos a vivir aquí en una administración pública o vinculado a no sé qué, porque es que no se sabe qué. O sea, no, un modelo real. ¿Cómo queremos que esta isla tenga recursos para que la gente pueda vivir aquí con lo que necesita para poder vivir bien? Eso es lo que tenemos que plantearnos. Señor, y yo no creo que sea bueno que demonicemos de alguna manera o pongamos ejemplos solamente en sentido chungo, malo, negativo, maligno, de lo que significa el turismo. Yo creo que aquí en La Palma estamos a tiempo de aprender precisamente de todas esas cosas que se han hecho mal, para que no se hagan mal. O sea, dentro de la desgracia de haber empezado muy tarde, tenemos esa suerte, que es que podemos elegir qué es lo que funciona bien para esta isla. Y yo creo que estamos en la línea de elegirlo. Y en eso yo creo que además hay un consenso bastante amplio en prácticamente todas las fuerzas políticas con representación en el Cabildo, por ejemplo, y en esta isla en general. Hay bastante consenso en eso. Que de todas maneras me parece bien que haya pues puntos de diferencia, si dos campos de golf, si cuatro, si cinco, si tiene que ser aquí, si allí, a mí todo eso, genial. Y lo podemos debatir y debemos debatirlo y llegar a un consenso con eso. Pero lo que no podemos es seguir dilatando eso en el tiempo, cuando ya no nos queda. Está de acuerdo también, si su caso Canario, o en este caso su representante en esta mesa, con algo que también comenta Pulido, y que hay mucha gente, que respalda su tesis. Esto que vaya por delante, no es que Pulido venga aquí y se suelte un speech y ya está. Hay mucha gente que respalda la opinión de Miguel Ángel Pulido, y respetable como cualquier otra. Ahora bien, a mí, por ejemplo, me choca, me llama la atención. Con respecto a que se tenga que debatir solo entre la clase política o solo entre los políticos, se lo llama una discusión democrática, donde tienen que ir los campos de golf. Las leyes y los planes salen también a posición pública para que la gente pueda alegar, y si han atendido en el trámite de la ley de la Isla Verde esas alegaciones, y la ley del suelo igual, y en los planes que realiza el Cabildo igual también, no solo las administraciones. Se ocurrido, pues, no, en el trámite de la ley de la Verde no se admitió ninguna alegación. ¿Qué alegaciones? ¿Se pudo alegar o no se pudo alegar? Sí, la ley, pero si la propuesta que ustedes aprobaron en los ayuntamientos y la propuesta que este señor aprobó en el Cabildo y lo que se aprobó en el Parlamento de Canarias no tienen nada que ver. Lo que se aprobó en el Parlamento de Canarias es una cosa que modificó el título, la exposición de motivos y prácticamente todo el articulado que salió del Cabildo. Lo que se aprobó en el Parlamento de Canarias no tiene nada que ver con lo que se había aprobado en el Cabildo, que se había consensuado y con lo cual no ha dicho que no sirva lo que nosotros estábamos de acuerdo. Nosotros estábamos de acuerdo con esa propuesta que el Cabildo hizo. Estábamos de acuerdo, de hecho votamos a favor en el Parlamento de la toma en consideración, y de hecho ni siquiera presentamos enmiendas porque estábamos de acuerdo con el texto. Lo habíamos hablado además, en este caso concreto, Gonzalo y yo en el Cabildo, y yo con el grupo parlamentario después. Lo que pasa que luego hicieron un cambio en el Parlamento el último día de presentar las enmiendas, que se cargaron toda la ley y generaron... Sí, ¿qué es lo que no te gusta? Se cargaron la propuesta que salía del Cabildo. Lo que no me gusta de la ley es que las cosas... No me gusta, por ejemplo, la disposición transitoria segunda. No me gusta decir que se declaren de interés
de interés singular turístico todas las actuaciones, incluso que ya estaban metidas dentro del plan, que estaban en el plan territorial turístico y que una parte de ellas habían sido suspendidas por el Tribunal Supremo. Se vulnera la sentencia del Tribunal Supremo al meter esa disposición adicional segunda, y se recoge, por ejemplo, por tanto, en esa disposición adicional segunda, el campo de golf de Tamanca dentro de un espacio natural. Eso, por ejemplo, que no se va a desarrollar hasta que no se desarrolle la ley de uso del espacio, pero en principio lo han metido en la disposición adicional, es malo que tengamos la posibilidad de que si lo admite el instrumento de uso y gestión de ese espacio, cuando se intentan coger atajos con la legislación. ¿Sabes lo que consiguen? Lo que conseguimos, no seguir esperando otros 30 años más. Generar inseguridad jurídica, y que si al final los tribunales terminan fallando a favor de los que han presentado el recurso ante el Tribunal Constitucional. Lo que quiero es que las cosas se hagan bien y que las cosas se hagan con seguridad jurídica, y eso fue lo que le advertimos en el Parlamento a quien presentó la enmienda en el Parlamento. Le dijimos: esto va a generar conflicto, va a generar mayor inseguridad jurídica, y nosotros lógicamente eso no lo vamos a votar a favor, y no lo votamos a favor porque hay no pasa y nada. Que la están aplicando, y en La Palma me consta que están vías de ello también. Ninguna isla lo está aplicando, no hay ningún proyecto que se haya aprobado no hay ningún proyecto en La Gomera, ni en El Hierro, ni en La Palma, que se haya desarrollado ya como consecuencia de esa de la ley de las Islas Verdes. Ahí te tengo que corregir, Miguel Ángel, porque vamos a ver, centremos únicamente la ley de las Islas Verdes en macro hoteles y campos de golf. Lo que la ley de las Islas Verdes ha posibilitado también son actuaciones pequeñas y medianas en suelo rústico. Pero esas ya estaban. Estaban en la ley desde 2002. Miguel Ángel, único que se modificó ahí es que se eliminó el régimen de distancia que no es poco, pero eso lo habíamos presentado nosotros en el Parlamento hace 3 años. Y los grupos políticos que estaban gobernando, que era el PSOE y Coalición Canaria, no votaron en contra. ¿Y ahora ustedes votan en contra de eso? No, votamos en contra. No, nosotros estábamos de acuerdo en que se redujera la superficie. Claro. Lo que no estábamos de acuerdo es que se suprimiera la distancia, sino que se regulara de manera distinta la distancia, pero que no se suprimiera en su totalidad, porque puede terminar convirtiéndose todo en un suelo contiguo. Matices. No vayan a decir, no, nosotros inventamos la luna ahora. Eso lo presentamos hace 3 años. Podía haber estado resuelto hace 3 años. Coalición Canaria y el Partido Socialista votaron en contra del Parlamento. ¿Estaban ustedes entonces en aquel caso en contra del desarrollo turístico de La Palma? Lo cierto, Miguel Ángel, es que la ley que se aprobó en octubre del 16, que fruto de ello es por lo que se retrasó el inicio de la revisión turística del plan insular, ¿no?, sin que estuviese aprobada esa ley, que permite, como tú bien sabes, a los cabildos ordenar pormenorizadamente los suelos turísticos. Esa ley de las Islas Verdes propicia y propiciará, con la aprobación de la ley del suelo, que todavía dará una mayor garantía ambiental y una mayor garantía jurídica a la ley de las Islas Verdes, propiciará una implantación en el territorio de actores locales, de inversores locales, de nuestros empresarios de La Palma, que puedan establecerse en actuaciones pequeñas y medianas, y que ese dinero vuelva otra vez, se quede en la isla de La Palma. Propiciará también actuaciones, la gente lo llama grande, pero grande. ¿Cuándo van a esa revisión del plan insular? Porque ya se les acaba la legislatura y no lo aprueban. Bueno, pero es que yo no mido los planes en legislatura. Pienso en la próxima generación, en las próximas elecciones. Claro, ¿vale? Es que yo tengo otro tipo de mentalidad que no va pensando en calendarios electorales. Por lo que decía, es así. Pero es que es la realidad. Y en eso estamos, en el planeamiento habitual. Muy bien, ponemos el planeamiento habitual, que es cierto, tiene una garantía jurídica, pero también habilitamos otro. Si aparece mañana el señor Kirling o cualquier otro empresario que quiera hacer una actuación mañana, no podemos decirle: mire, espere usted 3 años, guarde usted esos 200 millones de euros. Una pregunta, ya veremos. Estoy dejando aquí hablar y escuchándoles, intentando ponerme, como dice Marcos, en la piel de los televidentes. ¿Han contemplado, así lo digo sin retintín y sin de verdad la acritud ninguna, no sé, llamar a un tal Pepe Hidalgo, a un tal Wolfgang Kiesling, gente que de turismo sabe algo, ¿no? Un poquito. Y preguntarles o asesorarse desde la clase política dónde debe estar un campo de golf,
Yo no es libre, pues si nos acusan ya de estar vendido a los empresarios, como sé, como lo hagamos con Luis Taquígrafo, olvida. Como dice Pulidos, aquí quien tiene que decir dónde va el campo de golf, dónde va el hotel, no debe ser, es el técnico. No debe ser. Que probablemente no haya hecho en su puñetera vida un campo de golf. Precisamente por no hacerle caso a los técnicos, sino a los promotores y ceder a la presión de los promotores, se colocaron los campos de golf invadiendo espacios naturales e invadiendo zonas de la red natural. Y como consecuencia de eso, es difícil que hay una sentencia. De golf aquí porque la red natural donde está la isla. No. El campo de golf de Tamanca cabe fuera del campo de golf de Tamanca. Sin entrar, hay 1.200.000 metros cuadrados de suelo rústico común. No, 1.200.000 metros cuadrados. Cabe los 19 hoyos, cabe 18. Un hotel de 5 estrellas y alguna instalación más. 18, fuera 18, del, fuera 18. Del espacio protegido de Tamanca. Hay espacio suficiente para hacerlo. A ver, yo sí quiero decir, suelo rústico común, ni siquiera de protección agraria. Quiero corregir a Marcos, yo debe ser que soy atípico, ¿no? Yo suelo hacerlo, pero sí es cierto, yo me he reunido con muchos empresarios que tienen intereses en la isla y con otros que no tienen intereses en la isla, para decirles que la isla es un sitio donde se puede invertir, que la isla es un sitio que tiene un atractivo turístico envidiable, que la isla tiene seguridad jurídica para invertir. Yo me reúno con agarreros, no meten presos. Yo me reúno con empresarios, me reúno con técnicos. Usted está diciendo que no puede. Es falso lo que está diciendo. Como es falso, me molesta. Usted está diciendo, don Miguel Ángel, que los empresarios no pueden estar de alguna forma interrelacionados, incluso de acuerdo con la clase política o viceversa. ¿Quién dice eso? Que eso no es lo que he dicho yo. Lo que he dicho es que la práctica ha sido la contraria. Si lo que dije es lo contrario de lo que. Yo dije que la práctica ha sido la contraria. Es decir, precisamente en el tema de los campos de gol, por hacer caso y por delimitar los campos de gol en función de los intereses de los promotores y no teniendo en cuenta la posición y los informes técnicos. Pues lo que está diciendo no se puede hablar. La administración puso en bandeja a los promotores donde los promotores querían, ¿no? Efectivamente. Entonces, está diciendo lo que yo quiero. No, le he entendido perfectamente. No, pero eso no quiere decir que no se pueda escuchar a los promotores. ¿Para qué? A los promotores se les puede escuchar. Lo que pasa es que la decisión al final la va a tomarla. Es el paripé de reunirse con ellos. ¿Qué paripé ni paripé? Se puede hacer, pero después que elija a los técnicos y a los políticos dónde va. Entonces, las decisiones aquí las toman los grandes poderes empresariales. Son los que gobiernan el país. Consensuadas. Quien sabe del sistema. Ni el pequeño grupo de presión, ni el ciudadano individual, sino al final tiene que haber alguien que vele por el interés general. Pues sí, y para eso. Están los representantes que hemos elegido democráticamente, con el asesoramiento técnico y jurídico de los responsables que haya. Y cuando se decidieron esos sitios ya habían advertencias desde el punto de vista técnico y jurídico diciendo que eso tenía debilidad desde el punto de vista ambiental. Y hay informes técnicos y jurídicos diciendo cuáles eran las debilidades. Y así todo se mantuvo y luego llegó el Tribunal Supremo y dijo, esto no cabe. Vamos a centrar la jugada. Yo sí quisiera aclarar que las decisiones, yo creo que tú tienes que escuchar al sector empresarial, tienes que escuchar a los técnicos y al final tú tienes que escuchar al pueblo en los procesos de participación pública, de los planes, qué es lo que opina la gente, qué es lo que opinan las administraciones. Y al final de todo te conformas una idea. Yo como político o un técnico insular no puedo decir, mira, el hotel lo ponemos a 3.000 metros de la línea de mar. Oiga, miren, porque el empresario turístico te dice, con razón, porque me lo dice, mira, la capacidad hotelera tiene que estar lo más próximo, sin impedir el dominio público, con su equipo, estamos buscando las zonas más soleadas, las zonas más iluminadas, con mejor bonanza climática. No podemos planificar al revés de lo que está demandando el mercado. O sea, tiene que haber un entente, tiene que haber un consenso y escuchar a todas las partes y a partir de ahí te conformas una opinión. Pero no, ni se puede legislar al dictado de los lobbies empresariales, ni se puede estar legislando o planificando de espaldas a la realidad, porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos mates en el territorio y no tienes nada. Lo peor que puede pasar es que no pase nada. Tienes tienes zombies urbanísticos y tienes suelo donde nadie quiere invertir. Y dices, ¿pero cómo me estás poniendo esto ahí? Precisamente lo que comentaba de un campo de golf, un espacio natural protegido. ¿Tú crees que con la problemática que se ha suscitado con eso, tú crees que eso va a atraer capital inversor cuando sabe un inversor? Si de algo huye el inversor es de la inseguridad jurídica y de los follones. Claro. Dice, me voy a meter en un sitio donde estoy en un espacio natural, donde tengo recursos, donde ambientalmente no es sostenible y tengo un rechazo de la población. Hay lugares que esto lo han superado y que no ponen estas pegas. Y entonces y las tenemos muy cerquita de aquí. Por ejemplo, Agadir. Innecesariamente se mete el campo de gol de Tamanca con las instalaciones hoteleras por el campo de gol, el Caramelo,
pero eso lleva a unas instalaciones hoteleras. Claro, para darle viabilidad al equipamiento. Para darle viabilidad al equipamiento, se mete dentro en la disposición adicional de la ley de las Islas Verdes, vulnerando una sentencia del Tribunal Supremo, que le va a generar debilidad jurídica. Que yo sé que tú eso lo conoces. El que tú lo hayas puesto en una ley no quiere decir que mañana vayan a pedir la licencia. No, pero quiere decir que van a terminar un instrumento de planificación. No, puede ser. Quiere decir que tú tienes que llegar al cabildo con un proyecto. Lo que estoy con un proyecto, con un, con una garantía del 10% del proyecto de urbanización, con un borrador. Tú eso lo vas a someter a participación. Desarrollo. No, el proyecto básico. La planificación del espacio. Claro. Tú lo presentas y, evidentemente, hasta que no esté el espacio debidamente ordenado, tú no vas a poder tramitar eso. Y vamos a ver qué es lo que dicen las normas del espacio con respecto a un paisaje protegido, que tú vas a meter un campo de golf. No seré yo, Gonzalo Pascual, el político, el que lo diga. Será el órgano ambiental, serán las administraciones implicadas, será la ciudadanía la que determine si se puede o no se puede. Lo que no se puede es huir del debate. El debate hay que poner, coger el toro por los cuernos y decir, señores, vamos a ordenar Tamanca. Y vamos a ver qué es lo que sale. Lo que no se puede es eludir la briega, como la lleva eludiendo el gobierno de Canarias desde tiempos inmemoriales. Desde que se plantea el campo de gol de Tamanca y de que se promulgó el espacio en el 87 y posteriormente en el 94, el gobierno de Canarias ha mirado hacia otro lado porque había un conflicto y había un problema. ¿Qué ha hecho el cabildo? Señores, vamos a ordenar Tamanca, vamos a ordenar Volcanes de Arianes y anuncio aquí en primicia para que anuncien que vamos a ordenar también el paisaje protegido del Remo. Ya está bien de que lleven esos tres espacios de la isla de La Palma con una inseguridad, porque solamente hablamos de Tamanca, del campo de gol, y todos los agricultores que no pueden abrir una pista, que no pueden hacer un cuarto de vapero, que no pueden recuperar viñedos, que no pueden recuperar paisaje, que no pueden... A esos señores, por un campo de gol, no se les ha ordenado el espacio de Tamanca. Señores, abordemos el problema entre todos, opinemos todos y veremos qué es lo que sale. ¿Qué se puede hacer? ¿Que lo dictaminen los órganos ambientales? Se podrá. ¿Qué no se puede? No se puede. Pero lo que no podemos es sustraerle el debate a la población en general, a las administraciones y a la clase política. Vamos a poner encima de la mesa y vamos a tomar decisiones entre todos. Pero vamos a dejar de hablar del paleolítico medio y del cretácico superior y vamos a poner en el 2017 los problemas que se debieron de haber resuelto hace 30 años. Claro, efectivamente, sin ninguna duda. Y tú sabes además por qué en algunos de esos espacios no pudieron aprobarse las normas. Y el caso del Remo, te lo he explicado en más de una ocasión, no se podían aprobar las normas porque si habíamos intentado aprobar las normas en aquel momento, cuando se empezó su tramitación, que llegó hasta la aprobación inicial, el núcleo urbano del Remo había quedado como núcleo no urbano porque de facto no reunía las condiciones para ser declarado urbano. Sin embargo, y entonces urbano. Había que esperar a que el ayuntamiento no, pero no podía ser urbano porque no tenía las condiciones que dice la ley para que fuera urbano. Y entonces el ayuntamiento tuvo que meter dinero e invertir, creo que fue con el plan E, para hacer las calles, el alumbrado, poner la red de abastecimiento de agua, los servicios básicos que no tenía aquello para que pudiera ser Zapatero. Al final fue Zapatero con el plan E el que solventó el problema. Sí, pero no podía pasar. Hay algunas cosas del plan E, como la de las canchas deportivas de. No me estés con Zapatero, que ayer develamos. Que ayer develamos en el Grillo, imágenes. Hombre, aquello fue. ¿Lo de Venezuela? ¿Lo viste? No, lo de Venezuela no. Lo de Venezuela es que no tiene nombre. No, bueno, pero ayer pusimos unas imágenes del aeropuerto, de la terminal 2, del Reina Sofía, que la gente desconoce que eso existe. O sea, hay una terminal que se presentó en 2005-2006, igual de grande que la que hay, llena de unas maderas nobles, de mármol, etcétera, dividida por un planur, y que ahí está, y que no se ha abierto, y no se ha inaugurado. Y ahora dicen, el señor Pepe Segura, que en aquellos momentos era delegado del gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero, que para 2021 aproximadamente estará, pero de verdad les puedo prometer que nos quedamos anoche atónitos. Fue una exclusiva que sacó Lito Mesa en la mesa y no dábamos crédito. O sea, una terminal gigantesca que está allí, que está en el Reina Sofía y que está cerrada por Pladur porque no tiene bocas para los Finger. Lo único, fíjense, lo único que no se hizo en la infraestructura de todo el aeropuerto fue las bocas para los Finger. Para que pudiera subirse la gente al avión. Claro. Sí, básicamente. Sí, para que lo entiendan. Sí, ya, por eso. Vale, bien, sí, perdón. Sí, sí, sí. La boca de Mar. Es que aquí no manejamos. Increíble. Bueno, volvamos a La Palma. Por cierto, Clavijo ha anunciado, están ustedes de enhorabuena, no me mires así, coño. Me mira el hombre con mirada torva. Están ustedes de enhorabuena porque Clavijo ha recuperado todos los convenios que estaban pendientes o que el año pasado habían tenido presupuesto cero con Canarias. Y esto va a ser que ustedes voten favorablemente los presupuestos generales del Estado. Después están los rebenques, uno de Canarias,
que han estado hasta el último momento ahí, que sí que no, y al final Quevedo, que por cierto es un tipo que me cae igual de bien que Miguel Ángel Pulido, es decir, muy bien, nos dio a entender la semana pasada que iba a votar favorablemente, y al final el puñetero va a votar que no a los presupuestos que le han dado, por entender que en la agenda canaria no está suficientemente recogida. Esta mañana han dicho los de Coalición Canaria, tus compañeros, que no tienen nada que ver con eso, que es una pataleta de Nueva Canarias de protagonismo en el Congreso de los Diputados, para tener como mínimo el mismo protagonismo que Anoramas. ¿Tú qué opinas? Hombre, yo venía, cuando venía bajando el time de camino aquí al plató, me ponía a pensar, porque yo, bueno, soy jovencito, pero también llevo unos años viniendo a esta tertulia, y recurrentemente, por estas fechas no, solía ser allá por el mes de octubre, septiembre, octubre, cuando se estaban en tiempo y forma aprobando los presupuestos del Estado, el argumentario que me traía siempre era muy diferente. Y desgraciadamente durante muchos años fue casi el mismo. Y Gonzalo se ríe, y Miguel Ángel lo sabrá también, que coincidimos muchas veces aquí hablando de, precisamente de los presupuestos del Estado. Sí, sí. Y yo la verdad que hoy venía descolocado. Digo, ¿y qué voy a decir yo ahora? O sea, ¿no está bien? No, no, hombre, se puede decir lo que dice Quevedo, que puede estar mejor, es verdad, cierto, pues si en lugar de 452 millones podíamos pedir los 800, los 900, pero coño, yo creo que por primera vez en muchísimo tiempo, o sea, de verdad, es difícil a uno moverse como el niño que le pide permiso al padre todos los domingos para pedir al cine, siempre dice que no, y un día de repente dice que sí. Y no sabe ni dónde queda el cine. El tipo de colocado, ¿no? ¿Y dónde está el cine? ¿Ahora con quién voy? Pues yo no tengo ni con quién ir. Mira, yo creo que en esto todos, hasta los que han dicho que no, al final también han ayudado, ¿no? Vamos a decir que sí. Que al final yo creo que lo importante es que se recuperen cuestiones que yo creo que eran fundamentales precisamente para intentar mejorar todas estas cosas que estábamos hablando antes, entre otras muchas. Estamos hablando ya no solo del presupuesto, yo creo que es muy importante el haber sacado el REF también del sistema de financiación, de que tenga su apartadito aparte, y que se continúe negociando para seguirlo mejorando. Eso pues, ha liberado esos 220 millones por un lado, pero lo otro, el poder recuperar el convenio de infraestructuras, de carreteras, infraestructuras turísticas, infraestructuras educativas, el plan de empleo para Canarias, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que se podrá pedir más. Yo no digo que no, pero que por lo menos vamos mejor de como íbamos los últimos años. Hay una cosa coherente que pide Nueva Canarias, y que estoy completamente de acuerdo con ellos, que sería lo óptimo o lo suyo, y es que estuviesen recogidos esos presupuestos en partidas finalistas. Claro que sí. Claro, volvemos a lo mismo, o sea, y después tendremos que luchar todos, por no, eso digo, no, todo. Para ganar, esto no es un trabajo de dar la noticia hoy. En realidad no hay partidas finalistas de sanidad, no hay partidas finalistas de educación, no hay partidas finalistas de empleo, es un poco una nebulosa. Sí, viene más dinero, es verdad. Hombre, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no es finalista? Hay algunas partidas que sí son finalistas, yo he estado consultando y estudiando los presupuestos, claro, no me he dado tiempo de verlo. ¿Cuáles son finalistas? En profundidad, por ejemplo, el convenio... Hay muchas. No, pero hay algunas, las del convenio de carreteras es una partida finalista que aparece con 175 millones, o las del plan integral de empleo e infraestructura educativa es lo mismo, 56, porque el dinero viene a través del plan integral de empleo, pero es para infraestructura educativa, que viene con 10 millones de euros. Hay alguna partida también, como es el caso, por ejemplo, el convenio con el Cabildo de La Palma para el Roque, los 4 millones de euros en la carretera del Roque, o hay algunas... Viviendas, obras hidráulicas Para aguas, el convenio de aguas o un convenio... Hay 5 millones para mejora de la infraestructura turística, es decir, hay algunas partidas y a nosotros nos parece que eso es positivo. Estabas diciendo la educativa es de 10 millones, efectivamente, la de empleo 42. No, la de empleo 10 millones, el plan integral de empleo 10 millones, que son para infraestructura educativa. Ahí sí que te corrijo. Plan de empleo 42 millones y obras educativas 10 millones. Es aparte. Infraestructura educativa, antes estaban vinculadas. Es que aparece plan integral de empleo, infraestructura educativa, 10 millones, pero en fin, aparece en la misma partida, pero no es eso lo que iba a decir. Es decir, a nosotros nos parece positivo, es decir, es un avance. El Partido Popular nos ha machacado, ha maltratado esta tierra durante los últimos 5 años como ninguna otra comunidad autónoma del Estado español. Se viene a reconocer ahora al aprobar estos presupuestos de que nos han tratado tan mal durante estos 5 años que ahora pues dice que somos la comunidad donde más invierte. Es decir, bueno, pues éramos la cola de la cola y ahora somos un poco menos, pero seguimos estando, desde nuestro punto de vista, insuficientemente dotadas algunas partidas presupuestarias. Por eso a nosotros nos parece positivo que se haya separado los recursos del REF del cálculo de la financiación autonómica,
porque eso también beneficia a Canarias, es algo que veníamos reclamando. De hecho, Nueva Canarias votó en contra de este sistema de financiación cuando se aprobó con el gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular en aquella época, con José Manuel Soria al frente de la Consejería de Economía y Hacienda, porque advertíamos precisamente que esto era un error y, de hecho, como consecuencia de estar unido el sistema de financiación al REF, hemos perdido en estos años pues en torno a 5.000 millones de euros. O el caso, por ejemplo, del convenio de carreteras. ¿Por qué decimos que es insuficiente? Porque de acuerdo con el convenio tendrían que venir 210 millones a Canarias este año y sin embargo van a mandar 175, 35 menos de lo que estaba en el convenio. Si a los 750 millones que nos habían quitado los últimos 5 años le sumamos otros 35, pues la deuda sigue creciendo, la deuda del Estado con Canarias por incumplimiento de algo que estaba convenido y que estaba firmado. Por tanto, ¿qué es lo que decimos de Nueva Canarias? Vamos a apoyar, no vamos a votar a favor de los presupuestos en la toma en consideración, vamos a apoyar las enmiendas a la totalidad, seguramente apoyaremos la enmienda que presente el Partido Socialista y las otras fuerzas políticas, y vamos en el plazo de negociación, si el presupuesto continúa adelante, en el plazo de negociación de las enmiendas parciales, intentaremos mejorar las partidas presupuestarias y en función de la mejora que se dé por parte del gobierno de Rajoy a esas partidas y a esas enmiendas, pues decidiremos el voto definitivo en la aprobación definitiva de los presupuestos. Está claro que si no hay mejoras de las partidas, no vamos a votar a favor de los presupuestos generales del Estado. Gonzalo, breve, porque terminamos con este tema y vamos a Publi. Breve, bueno, yo creo que se ha venido a reconocer que el sistema de financiación de la Comunidad Autónoma Canaria pues no estaba acorde a como tenía que estar, que si bien el Fondo de Garantía de Servicios Públicos pues era el que era y el Fondo de Suficiencia Global, no era el que se reflejaba cuando se hizo en el año 2009, no en la realidad canaria, y ahora nos vienen a dar con el fondo de convergencia, el fondo de competitividad, lo que realmente nos pertenece. O sea, yo creo que estamos con una especie de síndrome de Estocolmo, en el cual pues, nos llevan de alguna forma durante 4 o 5 años no dándonos lo que nos pertenece, y ahora nos lo dan y nos creemos que nos están dando. No, es que es lo que nos pertenece. Y ya no hablamos de los 700 millones de euros que nos reclama el gobierno canario, que nos deben de todos los convenios de la pasada legislatura. O sea, yo estaría contento si realmente se hubiera llegado a este acuerdo de que nos reconocen que es lo que nos tienen que dar, porque es ley, es lo que nos tienen que dar, pero sin embargo que nos paguen todos los atrasos de convenios firmados anteriormente con el Estado y que no nos lo han dado. Yo creo que debemos de estar de enhorabuena que al final lo reconozcan, pero yo creo que alegrarnos por algo que es nuestro parece que no lo están regalando. Yo casi que creo que es mejor que les devolvamos todo esto para que nos lo den todo juntito cuando nos lo vayan a dar. No, que nos den lo que es nuestro y que nos den lo que nos deben. Sí, Marco, claro, cierto, evidentemente. Antes de nuestra publicidad también, ¿tú sabías de por qué se han ido de la comisión de investigación de los acontecidos en el parking de Los Llanos? Es que no se han ido. Esa información no es veraz. No se han ido. O sea, Coalición Canaria. Si quieres, lo hablamos antes de la Bulu y después, porque nos llevará un ratito a explicarlo. Venga, no, explícalo. Porque no, la información que tengo yo y que ha trascendido a todo el archipiélago canario, lo que me llega a mí es. La información del grupo de gobierno o del grupo de gobierno formado por el Partido Popular en solitario. O sea, vale. La información que tengo yo de nuestro grupo municipal. Para explicar a la gente, es que yo creo que está todo el mundo puesto ya con este tema, que Coalición Canaria al principio había abandonado la comisión de investigación de lo acontecido con el parking de Los Llanos de Aridane. ¿Tú dices que no? No es así. Tampoco creo que sea de amplio dominio público en este momento que le esté preocupando mucho a la gente específicamente este tema, pero lo explico. Bueno, los mamoneos siempre nos preocupan. ¿Mamoneos de quién? Bueno, me refiero a que las controversias y las situaciones que confrontan a fuerzas políticas. Te voy a ayudar, te lo voy a explicar para que no nos liemos. Y dime si diretes. Crean interés en la ciudadanía. Nuestro grupo municipal le plantea dentro de la Junta de Gobierno, cuando se lleva a votación este asunto, que primero se dirima, o haya por lo menos un informe desde la propia administración, de los servicios jurídicos de la propia administración del Ayuntamiento de Los Llanos, para poder saber qué es lo que se va a hacer, o sea, cómo está el tema en su globalidad. Desde el grupo Popular lo que se dice es que se quiere llevar directamente a Fiscalía. Nosotros decimos que pensamos que es mejor que primero exista ese informe para saber después lo que hacer y proceder. Nunca dijimos que no se llevara a Fiscalía, al revés, que primero se cerrara la vía administrativa antes de meternos en la penal. ¿Por qué nos vamos de la comisión? Porque no tiene sentido estar en una comisión de investigación que está metido el informe en Fiscalía. Una vez que se meta en Fiscalía, que no ha pasado hasta fecha de hoy, por lo menos nuestros compañeros no se han enterado, ya no tiene una sentido. Vez que se meta en Fiscalía,
vámonos todos para casa, en el sentido de que para qué queremos la comisión, si ya está en fiscalía, que lo estudie. Una política y una solución legal. Efectivamente. Una solución política y una solución legal. Es que esa propuesta que hace nuestro grupo está avalada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Loyano. Es lo que dice la jurista Loyano. Es verdad, ¿para qué mantenemos comisión de investigación si eso está dentro de fiscalía? Pero al final han abandonado la comisión. No, es que no, hasta hoy, fecha de hoy, no sé si esto se graba directo o no. No, no, estamos en directo. Hasta día de hoy, hasta día de hoy miércoles, eso no se había mandado a la fiscalía. Desde que se manda a fiscalía, evidentemente nosotros vamos a la comisión de investigación. ¿Para qué? Que lo estudie fiscal. Que nosotros no estamos votando en contra, al revés. Lo van a mandar, de acuerdo, pero entonces ¿para qué tenemos la comisión de investigación? Si ya está en fiscalía, pero vamos no, a ver, no al lugar. De todas formas, yo creo, en relación con esto, que hay dos ámbitos distintos. Uno es el ámbito judicial, el ámbito penal, y otro es el ámbito político, el de las responsabilidades políticas, que sí se podían a lo mejor seguir derivando en una comisión en el entorno municipal. Pero que sí, dice sí, la no, propia jurista cosa, que no al lugar digo, a esa comisión, bueno, una vez que está en manos de la fiscalía. Bueno, eso lo dice bueno, la jurista, es uniforme. Sí, vale. Bueno, pues ya está, pues entonces pues, no hay más que hablar. Pero sí, bueno, pero uniforme, no. Igual que contra un informe jurídico, cabe también otro informe jurídico. Es decir, no cabe seguir investigando porque lo que tú estás haciendo no es una investigación judicial. Yo estoy diciendo una investigación desde el punto de vista del procedimiento administrativo porque irregularidades administrativas son evidentes. Es decir, es evidente que el parking entró en funcionamiento sin tener la licencia de apertura, ¿o no? ¿Puede entrar una actividad económica en funcionamiento y estar funcionando durante años sin tener la licencia de apertura y sin abonar la licencia de apertura? No. Es evidente. Es evidente que estaba funcionando y que no se pagaba el canon porque correspondía de acuerdo con el pliego de condiciones. Es que ahora, además, al reclamarle el canon, hay unos años que ya han prescrito. Por tanto, se han perdido recursos públicos. Recursos que el ayuntamiento podía haber estado destinando a ayudas sociales, a ayudas venga, de emergencia. Y vamos a publicidad, por tanto, el establecimiento de eso lo va a decidir una comisión no, del no, ayuntamiento. Eso son irregularidades administrativas que a lo mejor sí había que aclarar quién es el responsable y exigir las claro, responsabilidades. Penalmente. No, no, un segundo. De las penalidades. No, si quieren, vamos a publicidad, me hago un bocadillo de queso amarillo y después volvemos venga, y te lo cuento. Pues venga, bocata de queso amarillo para el consejero y enseguida volvemos con más cosas. Ustedes lo mismo, háganse bocata rápido porque en 3-4 minutos estamos de nuevo directo en Controversias en Canal 11. Venga. Continuamos en directo, esto es Controversia en Canal 11 en la isla de La Palma. Es uno de los temas que desde que llegamos a esta mesa, a principios de la temporada periodística, más nos ha ocupado y nos ha preocupado. Desde luego es un asunto que ahora empieza a resurgir también para la población palmera y es que, bueno, pues pocos son ya los propios y extraños que no levantan la voz mirando hacia el Cabildo Insular de La Palma para preguntarle qué va a hacer con respecto a la pérdida de población flagrante que sufre La Palma
año tras año. Sobre este asunto me gustaría que tratásemos en los próximos minutos, debatiésemos y debatiésemos sobre la idoneidad de algunas acciones puntuales que podrían paliar esta situación que es más que evidente, la pérdida de población, primero el estancamiento y después la pérdida de población gradual en la isla de La Palma. Consejero, por alusiones, evidentemente, desde el grupo de gobierno, ¿tienen ustedes claramente estructurado y pensado qué hacer para parar esto? Bueno, la realidad es evidente y a nadie se le puede negar los datos, ¿no? Que por muchas circunstancias, pues La Palma está sintiendo un proceso de despoblación, de pérdida de capital intelectual, porque eso también hay que decirlo. O sea, los jóvenes se van a estudiar y no vuelven. Eso es muy preocupante. El flujo migratorio que se pudo producir en los tiempos de la bonanza económica ya se produjo y estamos en un descenso y en un envejecimiento de la población. Si hiciésemos una pirámide de población en la isla de La Palma, vemos que realmente cada vez la parte alta es mayor, con muchísima más pues personas dependientes o personas mayores que de alguna forma no están aportando al sistema puesto que están jubilados, y realmente la parte de medio, que son los que tienen que aportar al sistema y mantenerlo, no están en la isla, ¿no? Entonces tenemos un problema serio, ¿no? Fruto de ello pues es la tan manida que llevamos tanto tiempo hablando de la diversificación económica. Entendemos que no podemos seguir dependiendo del sector primario. Yo pongo siempre el ejemplo, por ejemplo, de un agricultor que toda la vida trabaja en los plátanos, que se llega y se encuentra que tiene 60 años, que está a punto de jubilarse y dice, bueno, ya, ¿y ahora qué hago? A lo mejor mis hijos no están en la isla. ¿Qué hago yo con esa producción de plátano? No, ¿la vendo? ¿Quién la compra? Un joven agricultor con 20 y pico años va al banco a pedir 450.000 euros para comprar dos fanegas y, madre mía, el ataque de risa que le da al señor del banco cuando dice, mira, te doy la hipoteca por el 50%, 250.000, y por la otra mitad me lo tienes que traer tú. ¿De dónde saca un joven agricultor de 24 años 250.000 euros para comprarse por la mitad de esa explotación con la que poder vivir, ¿no? Estamos en un ciclo que al final son los grandes capitales los que están adquiriendo, los que están haciendo con cada vez más superficie de plátanos, con lo cual el reparto equitativo de la renta del plátano se está concentrando en pequeños capitales. Creo que Miguel Ángel en alguna ocasión ha aportado un dato que el 50% de las ayudas las concentra un 15% de los productores, ¿no? Eso es un dato que es alarmante y que en la isla de La Palma, que ha sido eminentemente la que ha vivido el sector primario, tenemos que ponerle una solución. Fruto de ello, en febrero del 16, bueno, pues el Cabildo aprobó una estrategia de dinamización turística que fue refrendada por 20 de los 21 consejeros que componen la Corporación Insular y por la práctica totalidad de los ayuntamientos. En ello se incide en que el turismo debe ser el motor o uno de los motores que diversifique y que realmente fomente que haya una inversión local, que los empresarios locales inviertan en la isla de forma en el sector turístico, que ese dinero se quede aquí, y también atraer capital foráneo que permita también la creación de puestos de trabajo y que poder fijar la población. Yo creo que esta es una estrategia que ha sido refrendada por todo el mundo. Creo que fruto de ella fruto de esta estrategia salió la ley de las Islas Verdes, fruto de esta estrategia ha salido la revisión del plan insular, y al final será un plan que con matices, con aportaciones de administraciones, con aportaciones de ciudadanos, con aportaciones colectivos, será el plan de los que vivimos en esta isla de La Palma y donde queremos seguir viviendo, ¿no? Yo creo que tenemos todos que aportar y creer en un fenómeno que es de diversificación real, ¿no? Y que cada uno con sus ideas, con sus aportaciones, pero lo que no podemos seguir es instaurados en el negacionismo, en el creer que el turismo pues no va a ser una fuente de ingresos para ir a La Palma. No podemos seguir instalados en el dejaverismo, deja ver qué es lo que pasa, deja ver quién lo arregla. Somos nosotros los que lo tenemos que arreglar, y no la clase política, sino todo el mundo, ¿no? Los planes no los hace un político, no los hace un lobby empresarial. Los planes de modernización, los planes de revisión, de ese planeamiento que muchas veces ha sido el freno para la inversión, esas renovaciones las tenemos que hacer todos, tiene que ser fruto de la participación de todos. Los planes son normas vivas, no son las tablas de la ley. Si bien el plan insular se hizo en 2011 y algunos lo tachan como un plan algo restrictivo, que no ha permitido que se genere industria, que no ha permitido que se genere turismo, que no ha permitido que haya unas explotaciones agrícolas y ganaderas con un mayor desarrollo, yo creo que esto debe de cambiar. La realidad en 2017 en La Palma no es la misma que en el año 2011, y todo esto lo tenemos que cambiar, pero lo tenemos que cambiar entre todos. Marcos. Evidentemente esa es la piedra angular, ¿no? La que la que debe guiar, yo creo, que todas las actuaciones que se proponen desde las distintas propuestas políticas y que son también las que los ciudadanos después pues apoyan en su momento, deciden en cada proceso electoral. No es fácil, la varita mágica no existe.
no es una situación estructural. Es verdad que dentro de esa estructuralidad de la idiosincrasia de lo que significa bueno, cómo se reparte la fuerza económica de la isla de La Palma, es un dato que es para pensar, o sea, y es verdad, y no debe ser en un momento en el que nos encontramos en pleno siglo XXI, que sea casi ese, rondando ese 30% del PIB, el sector agrícola, cuando en otras islas pues no es así. Nosotros somos solo territorios insulares, pues cuando es más del 5 ya es significativo, ya es algo para hacérselo pensar. Llegar a las cifras en las que nos encontramos La Palma dependiendo del sector primario, pues evidentemente no debe ser lo que nos pueda ayudar a salir de la situación en la que nos encontramos o a mejorarla, vamos a decirlo así. Y eso no significa que disminuya los recursos que nos entran por la vía del sector primario, significa que tienen que aumentar los recursos que nos entran por la vía de los otros sectores económicos, ¿no? Que son los que como ha explicado Gonzalo también, y yo no creo que en eso vamos a tener bastante consenso, tienen que ser los que tiren del carro, los que mejoren sus indicadores. No solo ese sector terciario, también en lo que significa toda la apuesta por las nuevas tecnologías, por las producciones de energías renovables, por una serie de ámbitos que desgraciadamente pues no se han desarrollado todos los que se han tenido que desarrollar en la isla de La Palma y que en este momento pues estamos intentando precisamente que se mejore para poder, como digo, no que deje de tener la aportación en global que tiene la agricultura, pero sí porcentualmente, la agricultura y la ganadería, el sector primario me refiero, sí tienen que aumentar esos otros sectores su aportación para que se pueda permitir pues eso, esa mejora de lo que significa la generación de riqueza en esta isla, que permita solucionar cosas como ese éxodo que comentabas antes y que comentaba también Gonzalo, intelectual, que se nos produce en la isla de La Palma. Yo creo que dentro de todos los déficits que tenemos, quizás el más duro es precisamente, y el más antieconómico, es el que hace que se nos vaya pues el capital humano formado que tiene la isla de La Palma disperso y produciendo en otros sitios y no aquí en la isla de La Palma. Yo creo que sentar las bases para que ese capital humano, intelectual, se pueda quedar aquí y generar riqueza aquí, pues es lo que nos debe pues preocupar y ocupar a los responsables públicos en todo momento. ¿Pulido? Bueno, yo creo que es evidente que el dato de la población es un reflejo de la situación de estancamiento económico que vive La Palma. La Palma tiene ahora mismo poco más de 81.000 habitantes, que es prácticamente la misma población que tenía hace 30 años. Es decir, tenía 79.000 habitantes hace 30 años y ahora tiene 80.000. Es decir, estamos en una situación... Hay quien dice, Pulido, que 80.000 es lo que dicen las datos oficiales, pero que son unos cuantitos menos. No, porque siempre hay que diferenciar entre la población de derecho y la población de hecho. Estamos hablando de población de derecho, de población empadronada, censada en la isla de La Palma, que es como se computa la población. Otra cosa es la población de hecho, pero eso ocurre también en el resto de las islas, ¿no? Sí. No coinciden los datos. Pero está claro que es un indicador, y el indicador es que desde 1996 hasta el 2016, que han pasado 30 años, seguimos teniendo la misma población. Y durante ese periodo de tiempo, en los últimos 15 o 20 años, la tasa de envejecimiento de la población también ha seguido creciendo. Es decir, hay que pensar que hace 15 años teníamos una tasa de envejecimiento de la población que estaba en torno al 15% de las personas mayores de 65 años, y hoy estamos en el 20%, 5 puntos por encima de la media de Canarias, que es otro dato que también indica lo que estaba diciendo Gonzalo, es decir, la pérdida de población joven, envejecimiento de la población, estancamiento poblacional, y al final eso es consecuencia de una situación de estancamiento económico. ¿Cómo salimos de ahí? Ahí yo creo que salimos, está claro que es que eso es una prueba de que el modelo económico, y siempre hablamos de que es un problema estructural, el modelo económico basado solo en la agricultura no es capaz de generar la actividad económica y el empleo que necesita la isla para poder atraer, y al menos para que la población joven no siga abandonando la isla y atraer nueva población, y que es necesario diversificar la economía. ¿Cómo hacerlo? Está claro que para eso es necesario no solo planificar, sino que hace falta planes que incentiven el desarrollo, hace falta inversión pública que incentive el desarrollo, y a lo mejor lo que habría que hacer es plantear, el gobierno de Canarias tendría que establecer un plan de desarrollo para las islas de La Gomera, El Hierro y La Palma, plan de desarrollo integral. Lo teníamos, que eso, y lo descafeinaron. Que eso no es... El Fondo de Desarrollo Canarias, no, que eso es no para es eso. El Fondo de Desarrollo es una migaja para lo que nos estamos refiriendo. Okay. Es decir, es una migaja, es decir,
con el Fondo de Desarrollo, con esa inversión, no se cambia un modelo de desarrollo. No, estamos hablando de cosas... A pedir estamos más hablando, no, no vaya, de, porque hay compañeros no cosas, suyos que no quieren que salga la inversión de Tenerife no, en Canarias, no, fundamentalmente. Entonces es complicado. Que eso no es verdad. Con lo poquito que había, ya hemos tenido los problemas que hemos tenido para que llegue. No es verdad. Ahí las como La Palma, no le cuento nada si va a pedir más. No ojalá, verdad. De verdad, yo lo voy a apoyar. No es verdad. Pida, nosotros... a ver si convencemos entre todos, a los que no opinan igual que nosotros aquí en esta mesa, para que puedan venir más fondos para desarrollar la economía en la Isla de La Palma. Claro. Ojalá que sea, de verdad. Que más fondos, que más fondos tienen que haber, no a través de inventándose sistemas de reparto de los recursos en base a la triple paridad y cambiando cada mes de los criterios no, y, a, si y no que para a menos y, todavía y para no La Palma. Se, y no se, no no eso no es verdad Canarias, el grupo eso no es verdad ya, eso no es verdad porque lo que nosotros planteamos es que ese dinero tiene más gracia que queremos no, que no, se iba a hacer ustedes están con Podemos ahora un canal estábamos en contra de que de cómo conseguirle quitar a La Palma dinero claro que sí que eso no es verdad cómo que no es verdad no que están mintiendo Marco que no es verdad eso es absoluta lo que nosotros decíamos es que no se podían repartir esos recursos, que esos recursos, en vez de ir a financiar rotondas, esos recursos del ISTE, sí, y rotondas, farolas, eso, y eso insulta la inteligencia de las personas que nos están escuchando. No, que esos recursos. Lo que significa el Fondo de Desarrollo de Canarias. No, lo que esos recursos del ISTE, nosotros lo que defendíamos no es que no viniera para La Palma, sino que esos recursos del ISTE tenían que ir a financiar los servicios públicos esenciales que están. Con los problemas que tenemos con la sanidad, con la educación y todo eso. ¿Y qué hacemos con el cambio de modelo económico? Lo que hay es que modificar el sistema de reparto, el sistema de reparto de los recursos del RED. Y eso es lo que hay que entrar a discutir y sentarse a discutir un nuevo sistema de reparto. Y se ha quitado el sistema financiero autonómico, por eso los 220 millones también. Que no es eso. Es decir, el sistema de reparto del RED que establece que tiene que haber un porcentaje por igual para cada una de las islas, lo que nosotros decíamos es, vamos a sentarnos a discutir el sistema de reparto, vamos a ir a un reparto en el que se tenga en cuenta algún parámetro distinto y a lo mejor habría que tener en cuenta la situación de estancamiento económico en el que están estas islas y favorecer a estas tres islas a la hora de repartir el REF con un sistema de reparto más justo. Con un sistema de reparto pactado y acordado en el Parlamento de Canarias. No un sistema de reparto en función de las políticas clientelares que ha hecho Clavijo. Y por eso discrepábamos y por eso votamos en contra y seguimos estando en contra de cómo se repartieron los recursos del FEDECAN. Porque Román quería más Gran Canaria, no que nos eso vamos no a engañar, es verdad. Hombre, claro que sí. Que eso no es verdad. Claro que sí. Al final fue lo que pasó. No, eso no es lo que pasó. Eso no es verdad. Había 21 millones pero de euros. Pero lo que estás diciendo es absolutamente falso. Nosotros decíamos que ese dinero no tenía que ir a Gran Canaria, ni a Tenerife, ni a La Palma, ni a La Gomera. Tenía que ir a los fondos del gobierno y el gobierno colocar gran parte de esos recursos. ¿Con qué te compramos pero el eso lo dice de ahora, diversificar la economía? Eso lo está diciendo ahora incluso el Partido Socialista. Estamos diciendo... Ese dinero tenía que haber ido donde tenía que para lo que estaba destinado, que es parte de la financiación de la comunidad autónoma, tenía que haber ido a financiar los servicios públicos. Porque hay que atender a las personas que están en lista de espera. Hay que atender a los 100.000 canarios que están esperando por una intervención quirúrgica o por un medio diagnóstico. Eso no es el dinero que están poniendo ahora desde el gobierno de Canarias. Ese dinero que tenía que haber ido ahí no fue ahí y fue para financiar eso que llaman el Fondo de Desarrollo de Canarias, que no va a desarrollar nada, pero en fin, es el nombre bonito que le ha puesto Clavijo para venderlo. Por lo menos algo que se pueda tocar, algo tangible. Yo, todo lo que te he escuchado con respecto a la situación que tiene la Isla de La Palma para mejorarla, no te he escuchado decir de dónde vamos a sacar el dinero para poderlo hacer. Estamos diciendo, del incremento de los... si separamos la financiación autonómica de los recursos del REF, que es lo que se ha planteado... Lo que se ha planteado, llegarán más recursos a Canarias. Lo que nosotros estamos diciendo... 120 millones. No, nosotros decimos que tienen que ser más. Que tienen que ser más. Y las cuentas, ya las presentaremos las enmiendas. Lo que estamos diciendo es que... ¿cómo se reparten? Porque aquí no vamos a entrar a ver cómo se reparten 160 millones. Lo que hay que discutir es cómo se reparten los 1.000 y pico, 2.000 millones que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias como recursos provenientes del régimen económico y fiscal. Y ese dinero ahora se reparte con un 1,5% igual para todas las islas y luego en función de la superficie y la población. Y nosotros decimos, vamos a corregir esos criterios, vamos a entrar a discutir con todos los cabildos y el gobierno y aprobar una nueva ley en el Parlamento que modifique cómo se distribuyen esos recursos.
Vamos a sentarnos, vamos a discutirlo y vamos a atender y a darle una mayor prioridad, o una mayor prioridad, es decir, un mayor porcentaje a las islas que están en una situación de estancamiento económico como son La Palma, La Gomera y El Hierro. Y eso no han querido entrar a discutirlo, sino lo han querido, lo que han hecho es... Si usted Miguel Ángel, yo por lo menos, este que está aquí... Si lo hemos propuesto, chapón, si se lo hemos dicho... Otra cosa es que Román deje que... No, eso lo hemos dicho en el Parlamento. Antonio Morales te permita que eso sea así. Eso lo hemos dicho, de la vida. Eso lo hemos dicho en el Parlamento. Se lo hemos dicho Pascual, en el Parlamento. Bueno, yo... Vamos, si estamos hablando del FEDECAN, yo como palmero y con responsabilidades políticas, yo no puedo estar en contra del reparto que se ha hecho, ¿no? Yo creo que la isla de La Palma tiene una serie de déficits estructurales, ¿no? Y que yo creo que de alguna manera se van a poder solventar con este Fondo de Desarrollo de Canarias. Si bien es cierto que hemos tenido un déficit de financiación estructural en esta comunidad autónoma y que lo que podía ser destinado, como está diciendo Miguel Ángel, a servicios públicos, todos estamos de acuerdo en que no puede ser lista de espera. Estamos totalmente de acuerdo. Pero tú un ingreso de 160 millones de euros, si los invierte, creo que tiene que ir a algo extraordinario y debemos de beneficiarnos las islas que no nos hemos desarrollado. Tenemos que vertebrar Canarias de una forma simétrica. Que tengamos una mayor financiación por ver el FEDECAN, yo creo que es obvio y evidente, porque al final 20 millones para ir a La Palma es bastante, pero 20 millones en Tenerife es una gota en la mitad del océano, ¿no? Yo creo que ese de financiación que hemos tenido, ahora que lo tenemos, debe de ir destinado a gasto corriente, y aquello que viene de forma extraordinaria tiene que ir para actuaciones extraordinarias. No podemos entrar en... Si lo otro no es extraordinario, Gonzalo. ¿Cómo que el FEDECAN no se contaba con ello. Lo del ICTE ya en la época del gobierno de Zapatero habían permitido que el 50% del ICTE no había que... no nos lo detraían, vale, digamos. Y se destinó a gasto corriente. Vale, en que de alguna forma la isla de La Palma tuvo ese cambio estructural que se debía. No lo tuvo. Yo creo que sí hay que hacer algún tipo, tratar de forma diferente al que es desigual, al que no tiene las mismas oportunidades como la de La Palma, y discriminar positivamente hacia las islas no capitalinas para que nos desarrollemos y realmente estemos acorde y en la misma línea, que eso yo creo que es hacer Canarias, que las 8 islas realmente estemos en igualdad de servicios, en igualdad de infraestructuras turísticas, en igualdad de equipamiento. A día de hoy, si no es por el FEDECAN, que es lo que se presenta invertir en un paseo del litoral en Tazacorte, que vertebra, y de infraestructura turística, el centro de interpretación del Roque de los Muchachos, obras hidráulicas con las que no cuenta La Palma y es necesario para vertebrar y articular el sector primario, para que pueda tener agua, para que haya... Para todo, o sea, yo creo que esas cosas, si no hubiese sido por el FEDECAN... A ver, Pulido, ¿cuál es tu pensamiento, cuál es tu postura, la de Nueva Canarias, con respecto a que La Palma deje de sufrir la desbandada que está sufriendo de jóvenes, de talentos, de personas con el principal valor que hay en estos momentos, que es el valor del saber? ¿De qué forma proponen ustedes que no siga reduciéndose el número de población en la isla de La Palma? Está claro que estamos diciendo hay que diversificar la economía. Y diversificar la economía... Es una cojonuda, diversificar la economía... Si lo digo y no me dejas explicar ahora en qué consiste eso, es un qué consiste. ¿Cómo, en qué se traduce eso? Se traduce, lógicamente, en apostar por un modelo turístico, y nosotros no estamos en contra del desarrollo turístico, por un modelo turístico que permita... Tampoco estamos en contra de los hoteles, crear hoteles, establecer instalaciones turísticas, desarrollar el turismo en la zona, en el medio rural, si estamos de acuerdo con eso. Lo que estábamos en contra es en el cómo. Se lo dije antes a Gonzalo. Eso se tiene que hacer a través de la planificación, a través de la revisión del plan insular, para posibilitar que se pueda hacer y darle seguridad jurídica a los inversores. Fundamentalmente a los inversores de aquí, que sean capaces, porque los que invierten de aquí generan actividad económica y la riqueza se genera aquí, se queda aquí y no se va para afuera. Eso es evidente, pero hay que desarrollar otras actividades económicas. Y Marcos acaba de hablar ahora del nuevo modelo energético. Nuevo modelo energético, habría que recuperar de nuevo las ayudas y las primas a las renovables para que se puedan desarrollar las energías renovables. ¿Usted me está dando actividad económica, no habla de ayudas? Sí, te hablo de ayudas, porque hay algunas hay que, igual que hay ayudas en la agricultura, o igual que tienen incentivos los empresarios. ¿Es que los empresarios que han construido los hoteles en el sur de Tenerife no se han acogido a los incentivos empresariales? ¿No se han acogido a las ayudas? ¿Cuál no? Un montón de subvenciones. Acabo de descubrir en qué se puede retratar el amigo Quevedo en los presupuestos. Entonces, conseguir, aparte de lo que está, que nos incentiven la producción de energías renovables aquí también. Y así queda el hombre bien. Claro, lo que pasa es que aquí, mientras estamos haciendo el discurso, tenemos la central del Mulato. Hace cinco años ya,
que se acabó la concesión, los 99 años de concesión que tenía UNEDCO. 5 años sin que el Cabildo haya adoptado una decisión de qué hacer con eso y de volver a ponerla en funcionamiento cuando ahí podíamos estar produciendo energías renovables. 5 años sin hacer nada. Ahora, después de 5 años, por fin. Entonces, claro que podemos hacer cosas, pero lo que no podemos hacer es aquí... Invertimos dinero, el otro día poníamos una presentábamos una moción en Santa Cruz de la Palma. El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, con cargo al Plan E, instala placas fotovoltaicas sobre la cubierta del Polideportivo Roberto Estrello. 400.000 euros invertidos hace 7 años. En el año 2010, todavía no se ha puesto en funcionamiento. El Ayuntamiento de Breña Alta, gobernado por el Partido Socialista en aquella época, Plan E, 180.000 euros para placas, también en este caso no eran fotovoltaicas, sino para darle calor a las piscinas y poder calentar el agua de las piscinas de Baltavida, 180.000 euros, invertido en el 2010 y no se ponen en funcionamiento. Y eso me hablan de potenciar así las energías fotovoltaicas, y cuando las inversiones que están hechas luego no se ponen en funcionamiento. Señor Pulido, para no tener representación Nueva Canarias en la isla de La Palma en la mayoría de instituciones, está usted ya hablando que da gusto, o sea, hoy no se quejará de que... todo el tiempo del mundo ha tenido. El que me han dado, ¿no? Bueno, cuando no le doy tiempo, es porque no le doy tiempo. Y cuando le dejo playarse, es porque le dejo playarse. Nunca yo he gusto de todo, don Miguel Ángel. Pero Gonzalo está ahí esperando para decirle... Para decirle que hay cosas que usted está diciendo que ya están hechas. Es que vamos... ¿Se ha puesto en marcha? Está el salto del mulato... Yo le reconozco que usted tiene una capacidad oratoria de verdad muy buena. Es usted un político con oratoria y con nivel. Pero, hombre, no creo que le haga falta a usted acudir al campo de entrenador de mago, que cosas que ya están hechas Pero que no está hecha, Gonzalo, pero vamos a ver. No le voy a dar la palabra. Un segundo, le doy la palabra al consejero del Cabildo de La Palma, Gonzalo Pascual. Yo tengo que decir a Miguel Ángel, vamos a ver. Está hecho. Otra cosa es la gestión que se hace con ellos. Si no hubiese estado... Se ha recuperado la concesión. Si no... A ver, en el tema del mulato, ya se puede sacar a licitación, que es lo que se pretende. Que hay un proyecto, oye, que a lo mejor la comunidad regante de los sauces, a lo mejor interviene el Cabildo, a lo mejor intervienen actores privados en repotenciar eso y tenerlo, ¿vale? Bueno, pero es que... 5 años más. Mire, nosotros llevamos con este mandato, pues llevamos por año y medio y se van haciendo las cosas como se puede. No ha sido un expediente fácil, ¿eh? No ha sido un expediente en absoluto fácil, porque al final estás luchando, ¿no? Pero sí, al final estás entrando en intereses de empresas muy potentes, de empresas muy grandes, que desde luego no vamos a decir que no lo han puesto fácil, ¿no? Al final se ha conseguido. En cuanto a las instalaciones fotovoltaicas, si no hubiera habido una aportación extraordinaria, como la hay ahora con el FEDECAN, no se hubieran podido siquiera instalar las placas. Afortunadamente tenemos las placas. Si no hubiésemos tenido ese fondo extraordinario como fue el Plan E o como hoy en día es el FEDECAN, ni siquiera si hubiésemos tenido. Que tiene que haber mejor gestión, sin lugar a duda. Espero que con el FEDECAN las cosas que se hagan no sean como esas placas. Por eso ponía el ejemplo, porque con el Plan E, que llegó un montón de dinero, las cosas que hicieron. Ya he contado dos, podía contar muchas más. La foto que salió, se habían instalado las placas esas, se hicieron. Que me corrija Marcos si me equivoco, pero creo que ha habido un pleno acuerdo de los 14 ayuntamientos junto con el Cabildo de qué actuaciones van al FEDECAN. Creo que es bueno que Tijarafe, que a la entrada del municipio, pues que esté eso, que está esa media edificación, que al final se ha convertido en viviendas sociales, que se ha convertido en locales, vivero de empresas. Yo creo que eso sí va a dinamizar realmente la economía, que es de lo que estamos hablando, de actuaciones que dinamicen realmente, que hoy por hoy es complicado encontrar un local comercial para hacer una ejercicio de actividad económica en Tijarafe. Bueno, pues el ayuntamiento, por medio del FEDECAN, bueno, pues tiene ahí un vivero para ir formando a los pequeños empresarios para que después, del día de mañana, pues puedan salir con su vida. ¿Conoce usted el ejemplo del Parque Científico y Tecnológico del Cabildo Insular de Tenerife? Con respecto a la potenciación de los jóvenes, claro, de las startups, de las nuevas tecnologías, porque realmente este archipiélago que tiene la obligatoriedad de ser un micromercado y que esa es nuestra losa principal a la hora de desarrollar cualquier tipo de industria, en la industria del conocimiento y del saber nos equiparamos a cualquier parte del mundo. Quiero decir, cualquier pibe que tenga talento y tenga capacidad y ayuda en este caso para desarrollar sus ideas puede competir con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Bueno. ¿Esto lo tienen contemplado ustedes? Eso está contemplado. ¿Qué está contemplado? 23 millones de euros. ¿Qué va? Nada. ¿Cómo que no? ¿Qué no? 23 millones de euros. Mira, la actuación que más fondos sería el FEDECAN es el Parque Científico Tecnológico. ¿Dentro de 10 años? ¿De riesgo alto en Breña Baja? No. ¿Para dentro de 10 años? No. Lo que en este momento se están construyendo 3 parques. ¿Estás hecho un negacionista, Miguel Ángel? Te voy a decir, en este momento hay 3 parques en construcción
en construcción, edificándose ya, construyendo las instalaciones en Tenerife. Tres en Gran Canaria y funcionando ya algunos, incluso el de la isla de Fuerteventura funcionando. La Palma se quedó fuera de la financiación del Estado, que eran 50 millones de euros que vinieron para Canarias para financiar los parques tecnológicos, porque ni siquiera lo pidió el Cabildo de La Palma. Para prefinanciar. Ni siquiera lo pidió. Prefinanciar, que no es lo mismo. Claro, es como el préstamo que te llaman del banco. Te voy a dar 2 millones de euros. Pero a ver cómo lo devuelvo. Aquí estamos hablando, ni siquiera se ha comprado el suelo. O sea, ni siquiera se ha desarrollado ni el plan parcial. No se ha desarrollado el plan parcial, el que se aprobó porque no había financiación, luego se hizo Miguel Ángel. Ya tenemos la financiación gracias al FEDECAM, Miguel Ángel. Lo del parque científico este es para escribir un libro. Se hizo un proyecto y el proyecto no cumple con lo que decía el plan parcial. Entonces no sé si al final ahora modifican el proyecto del plan parcial. Se tuvo que ampliar y se ha tenido que volver a ampliar porque los señores del TMT, los americanos, están muy interesados en disponer de más suelo allí. Gastar dinero no se sabe ni cuánto se gastó en estudios, en los trabajos esos que hizo. Que eso no sé si al final llegará también a los tribunales de cómo se gestionó todo ese tema. Cómo se gestionó, porque ahí también tiene tela que cortar eso. Pero no se ha hecho nada, nada. Ahora ponerlo en el FEDECAN. Poner el FEDECAN, habrá que comprar los terrenos, habrá que ver si se llega a un acuerdo con los propietarios. Está el acuerdo hecho, Miguel Ángel, te lo voy avanzando. Está el acuerdo, está el acuerdo hecho, habría que ver si ese es el precio y esos son a los precios que Miguel yo vi. Miguel Ángel, dentro de unos meses volvemos a hablar del tema, ¿vale? Al precio que yo vi que está en el FEDECAN, al hombre que no, es un pelotazo urbanístico, es un pelotazo. Ya está pegado con ya salió el pelotazo urbanístico. Hay que ver, se ponen 3 millones de euros, ahí me parece, en el FEDECAN, si no recuerdo mal. Pero que los precios no los pone un político, ni los pone un funcionario, hay que hacer Miguel una Ángel. Vale. Sí, los pone un funcionario y el precio lo ha puesto un funcionario, Miguel Ángel. Veremos el empecemos ya aquí con una instalación emblemática que va a poner la isla de La Palma en el mapa. Ya estamos hablando de pelotazo urbanístico. Veremos cuando se nos acaban los urbanismos, los argumentos, salen los pelotazos urbanísticos. Que no, que veremos el expediente, que no son argumentos. No, argumentos no, es decir, argumentos. Bueno, bien, me deja por favor que hable el señor representante de Coalición Canaria, que también está en la mesa y que tiene todo el derecho del mundo a hablar también. Claro. Venga. Aprovecho el turno para hablar, pero también tenía el turno antes mientras hablaban para sorprenderme. La verdad que, oye, difícilmente es posible sacar las cosas adelante cuando... pues que no hay forma, yo no le veo, de verdad, escuchando a Miguel Ángel me dan ganas de meter la cabeza en un agujero. Leí unas críticas tuyas al FEDECAN hace pocos días metiéndote con el Cabildo. No, vamos a ver. Tú estás poniéndole palos a las ruedas también para que no salga eso del FEDECAN. Al revés. Porque es que lo leí. Yo. Y después Anselmo contestándote, ¿no? Pero es que no deja explicarse aún, vamos a ver. Yo, igual que otra mucha gente más, lo que queremos es que esto salga. Precisamente las declaraciones mías fueron en ese sentido, en que quería que saliera, que fuera un poco más ágil, que los problemas que en aquel momento yo dije que estaban sucediendo, y no era ninguna mentira porque lo hablamos todos, se solucionaron rápidamente además. En 2 semanas teníamos otra vez otra reunión y se solucionó, o se clarificó, vamos a decirlo así, porque era un problema más de claridad que de otra cosa, y se clarificó. Volvió a haber una reunión esta semana, otra vez ayer, precisamente en el día de ayer. Se sigue clarificando. Tenemos ya fechas para poder empezar. Tenemos, entiendo que todavía nos queda un trabajo por terminar de realizar, que es terminar de encajar con los nuevos marcos financieros que salieron de toda aquella marabunda que sucedió a final de año, por los cuales, entre otros, gracias a Nueva Canaria, en lugar de 20 millones llegan 14. Claro. Eso. Ahora tenemos que encajar eso. Cosa, ustedes la hacen mal y la culpa la tenemos nosotros. Déjame terminar. Un grupo minoritario en el Parlamento somos los responsables de que ustedes hagan cosas mal. El minuto de gloria de Román Rodríguez en la legislatura, conseguir quitarle dinero a La Palma para que se lo llevara a Gran Canaria. Sí. Ese es el minuto de gloria de Román Rodríguez. Bueno, de tu partido en la legislatura. Pero tiene responsabilidades municipales. Muy bien. Y después, La Palma, o sea, que tú dices que Román Rodríguez, que tiene 5 diputados... Lo que yo digo, escúchame primero. Que tiene 5 diputados en el Parlamento... Oye, Pulido, no quiero llamarte más... Miguel Ángel. Pulido, no quiero llamarte más la atención ya, pero hombre, yo creo que hoy va sobradísimo de tiempo y hoy Marcos apenas está teniendo tiempo para explicar su postura. Déjalo, por favor, que se explique y detrás, si quieres, le apostillas, pero hombre... Para que me pueda rebatir primero... No, después Fafo se mete conmigo porque lo de tiempo a Pulido. No se puede... Fíjate lo que ha pasado, Fafo. Es que Pulido se me sube a la barba. O sea, le das la muñeca y se te coge el brazo entero. Hoy habría que tarificar el tiempo de Pulido en el programa, que digamos, ha sido extremadamente... Vamos a traer un reloj aquí. Exacto. 59 segundos. Eso. Venga. No, termino. Vamos a ver, si no ocupo mucho tiempo. Es una reflexión, simplemente. Es muy difícil, de verdad, poder justificar una cosa y la contraria a la vez. Es muy difícil reclamar aquí que se diversifique la economía, que nuestros jóvenes no se vayan fuera y tal, y eso hacerlo con el discurso nada más. No, yo creo que en este... podremos decir que el proceso
ha sido mejorable, seguro que sí. Mira, y te lo digo yo, de verdad, el proceso de desarrollo del Fondo de Desarrollo Canarias ha podido ser mejorable. ¿Culpa de Román Rodríguez? No, y de Fernando Clavijo, y de los ayuntamientos de La Palma. Pero pasa también tú que digas, o de culpa de Román Rodríguez, cuando culpa Román Rodríguez, culpa de todo, de sí, todo, claro. Coalición Canaria. No, precisamente fue el partido que le hizo presidente del gobierno. Es quien gobierna y quien tiene la posibilidad de gobernar. Sí, sí, entre otras, quien tiene la posibilidad de tomar decisiones. Entre otras cuestiones, 4 años Román Rodríguez. Sí, claro, claro. Ah, bien, es que parece que se lo olvida. Se construyó el hospital de la General de La Palma, por ejemplo. De verdad. Ley de moratoria. Ah, coño. Que termino pronto. Román Rodríguez, señor don Gonzalo, que no afectaba Pascual, la Palma. Incluya, por favor, en el próximo orden del día en el Cabildo, la posibilidad de declarar hijo adoptivo a Román Rodríguez de La Palma. Dicho esto. Termino, de verdad. Déjenme solo medio minuto, me he olvidado más. El resto del tiempo del programa ya, mira, que hablen los demás. Es muy difícil que alguien que nos escuche ahí entienda que pretendemos hacer las cosas sin, o sea, hacer una tortilla sin romper huevo, o sea, o hacer una mesa sin madera, es que es muy complicado. Hoy en día ya se puede hacer tortillas. Sí, no, sí, las impresoras láser y todas esas cosas, pero también hay que meterle material para que puedan funcionar, ¿no? Pues esto es igual, o sea, para poder diversificar la economía en La Palma tenemos que hacerlo con algo. ¿Que es mejorable el Fondo de Desarrollo Canarias? Seguro que sí, podía haber sido mejor, de hecho. Pero contra, vamos a empezar a caminar, vamos a darle una oportunidad. Es para eso, para diversificar la economía. ¿Que hay que meter más fondos? Se los intentamos meter. ¿Que hay que reorientarlos? Los intentamos reorientar. Lo que no podemos es decir a todo que no, porque es que es imposible que podamos hacer las cosas sin tener con qué hacerlas. O sea, vamos a empezar. Que el parque tecnológico es algo que a lo mejor tenía que haber caminado mucho antes. Hombre, lo sabemos todos. Seguro que sí. No, que hay una cosa Rodríguez. Que se llama Proyecto Antares, que ojalá hubiera funcionado mejor durante el tiempo que tuvo. Seguro que sí. ¿Culpa de Román Rodríguez? No. Yo no he hecho, al contrario que usted, yo no he hecho la culpa ni a Román Rodríguez, ni a Anselmo Pestana, ni a José Luis Pérez Telo, ni al otro. Yo intento mirar en el momento. Déjame terminar. Sí, sí. Intentamos vivir en el momento en el que estamos ahora, con los recursos con los que podemos contar ahora. Vamos a darle para adelante a lo que tenemos ahora, ¿vale? Y después, si tú quieres, hablamos de... Escribimos libros de la autobiografía de Román y del otro, el otro. Pero yo creo que el momento ahora no es el de Román, es el de La Palma. Y estamos aquí para hablar de las cosas de La Palma. Y de verdad, es que me cuesta mucho entender cómo puede venir alguien a sentarse aquí a decir que quiere todo lo mejor para la isla de La Palma sin querer nada de lo que hay. Es que es complicado. Es que no se puede explicárselo a la gente. Yo no sé cómo se lo explica. O sea, es lo que dice Gonzalo, con mucho oratorio y muchas palabras. Le digo una cosa. En resumido, es muy difícil hacer. Le digo una cosa. No es habitual que Marcos y yo estemos de acuerdo. Con propuesta. Me tiene acojonado hoy porque ya me ha dado la razón 3 veces. Con propuesta. A la cuarta creo que lo vienen a buscar y me llevan detenido. Con propuesta. Con propuestas concretas. Dice, estamos presentando continuamente propuestas concretas de cómo, qué cosas se deberían hacer. Y algunas muy sencillas que el gobierno de Canarias no hace. El otro día presentamos una, y te voy a poner un solo ejemplo. Estamos hablando aquí de desarrollo turístico. Hay un... La tasa, no va a salir con la tasa. No, te voy a sacar... Sí, el tema de la tasa lo hemos presentado, estamos cansados ya. Hubiese significado 100 millones... No, 100 millones, mucho más señor seguramente Pulido, para... Señor Pulido, solo es una, que no, te voy a poner fíjese, un ejemplo. Fíjese, me están diciendo que ha copado usted casi el 50% del programa. Te voy a... Solo poner un ejemplo. Son 3 contertulios y usted el 50%, hombre. Estamos planteando, se puede potenciar. Hay un equipamiento estructurante en esta comarca de la isla, que es el puerto de Tazacorte, la marina deportiva, náutico-deportiva de Tazacorte. Ahí habría que exigir a la empresa que firmó y tiene un pliego de condiciones y una concesión desde hace 9 años y tenía que hacer unas inversiones que no ha hecho. Le estamos demandando al gobierno, desde hace 1 año y pico, demandándole al gobierno que se le exija a la empresa que haga las inversiones que tenía que hacer para mejorar y para cualificar la oferta de esa marina deportiva, y no hacen nada. Acabamos de presentar una proposición no de ley en el Parlamento para volver a llevar el tema al Parlamento. Estamos haciendo... Y para eso no hace falta inversión pública, sino que la empresa... La próxima vez que Pulido no me haga caso, hacemos como en el 59 segundos. Lo que pasa es que en vez de bajar el micro, Fajo se lo cortas. Porque ya no puede ser. O sea, si me estás diciendo que más del 50% del programa lo ha ocupado hoy el señor Pulido, pues esto no es muy solidario. Para ser usted de izquierdas, lo está disimulando mucho hoy. Digo por el reparto de tiempo. ¿Eh? El reparto de riqueza. Pero el tiempo no lo reparto yo. Ah, no, si no, la culpa es tuya. Si la culpa es energía. No, es acojonante esto. O sea, la culpa es mía. Hoy también la culpa es mía. Pues nada, dejamos este tema zanjado. ¿Les queda algo por comentar? Gonzalo, me gustaría terminar contigo y con Marcos. Venga.
bueno, yo creo que se están haciendo cosas, ¿no? Yo creo que estamos caminando, que como antes apuntaba Marcos, pues, todo es mejorable, pero a mí es que no me gusta instalarme en conversaciones de en el año 84, en el año 2003, estamos en el 2017, tenemos el panorama que tenemos, ha cambiado del año 2011 a esta parte, hemos pasado por una profunda crisis, estamos haciendo cosas. Yo creo que bueno, que no, que es momento de apoyar, de unirse y de no, y de que si se propone algo, que sea, que haya propuestas, pero no unas continuas quejas sobre todo lo que se está haciendo sin aportar nada, ¿no? Yo creo que tiene que haber propuestas concretas, no de alguna forma pues ejercer pues brindis al sol sin realmente aportar cosas concisas en forma de emociones, en forma de propuestas que se puedan llevar a cabo. Tenemos unos fondos extraordinarios que tenemos que aprovechar, que cada municipio, pues de una forma democrática, yo creo que el Cabildo se ha puesto de acuerdo con ellos. No ha habido esas reuniones que en algún momento pues han demandado con un municipio, fruto de que no había un acuerdo del Gobierno de Canarias, sino un decreto del Gobierno de Canarias de si hay prórroga o no hay prórroga, no se pueden tener acuerdos. Ya hay un decreto del Gobierno de Canarias de cómo se puede estructurar esas inversiones, y a partir de ahí los 14 municipios, junto con el Cabildo, de una forma consensuada, que recordemos que es que los 14 ayuntamientos y el Cabildo están conformados, los equilibrios de poder pues son de diversas fuerzas políticas, y yo creo que es algo que hay que elogiar pues a todas las administraciones, que haya un acuerdo. Eso no pasa en otras islas, y afortunadamente en la Palma estamos de acuerdo en qué infraestructura van primero, cuáles van después. A lo mejor hay algunas que sí podrán tener ganas, pero o el suelo no está ordenado, o no tienen los terrenos, o pueden posponer esa ejecución para más adelante, y de una forma solidaria la isla de La Palma va caminando hacia adelante con este fondo, y yo creo que debe cumplir ejemplo pues para otras aportaciones extraordinarias de financiación que pueda tener la isla, que sirva este marco de compromiso y de unidad y de solidaridad de todas las administraciones pues para seguir caminando hacia adelante. Bueno, pues desde luego a mí me gustaría terminar comentando algunas cuestiones que esta semana han sido noticia en la isla de La Palma. Por ejemplo, la demanda que ha hecho FEPECO, precisamente levantando la voz y diciendo que no es muy normal la postura de algunos, como la de claramente Nueva Canarias y la de Miguel Ángel Pulido, sin hacer referencia a Miguel Ángel Pulido en concreto ni a Nueva Canarias. Es que tú también lo buscas, ¿eh? No, no, Óscar Izquierdo, Óscar Izquierdo, el presidente de la patronal, ha hablado de, hombre, aquí en La Palma, que yo sepa de este asunto, en contra está Nueva Canarias, Miguel Ángel Pulido, los cuatro ecologistas. ¿De qué asunto? Los cuatro ecologistas, los tres campos de golf. Que eso es mentira, si te lo expliqué antes, pero no digas cosas que no son ciertas. Después dice que coge mucho tiempo, que eso no es cierto, Gonzalo. Pero lleva usted toda una temporada aquí diciendo algo que no es cierto, que ahora intenta usted desdecirse. Que no es cierto eso. Usted saluda a tres campos de golf en La Palma. Nosotros usted lleva muchísimo diciendo muchísimo tiempo diciendo que no caben más de dos campos de golf. Que eso no es verdad, eso no me lo has oído decir jamás en la vida. Bueno, jamás. Yo la próxima semana, Paco, tendré el reto de buscar a través de las últimas intervenciones. Pues busca lo que tú quieras, pero eso no es verdad. Ya, perfecto. Que no es verdad. Vale. Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, habla de los campos de golf y del desarrollo de estos campos de golf. Es más, ha demandado tres o cuatro campos de golf para la isla de La Palma, ¿sí, abiertamente? Hombre, yo no sé si tres o cuatro, pero desde luego que sería un equipamiento interesante contar con al menos uno o dos campos de golf en la isla de La Palma. Yo soy de los que creo que sí, y lo digo abiertamente, no me escondo para decirlo. No creo que sea basar eso, todo el modelo turístico, en que haya dos campos de golf en la isla de La Palma. Yo creo que sería complementaria la oferta turística. Es algo que funciona en otras islas también. Islas también, no estoy hablando precisamente de Gran Canaria y de Tenerife, sino La Gomera, por ejemplo. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a poder contar con una infraestructura así? Y yo, con respecto a la polémica que en su día se generó con los famosos ocho campos de golf, no sé qué, una cosa es que tú permita dentro de la planificación, que Miguel Ángel siempre incide con el tema de la planificación, pues dentro de la planificación, en que pueda haber posibilidad de que en varios sitios, precisamente por aquello de no poner todo el foco en un lugar solo, precisamente para evitar todo lo que conlleva la especulación sobre un único terreno o una única posibilidad para poder desarrollar un tipo de infraestructuras como esa, yo creo que se hizo bien en el sentido de intentarlo abrir, para que en varios lugares se pueda desarrollar al menos uno de esos campos de golf. Yo creo que la existencia de uno, dos o tres, quien lo va a delimitar,
es la propia inversión. O sea, yo creo que nadie es tonto, nadie va a gastar por gusto dinero sabiendo que no lo va a rentabilizar. Yo sinceramente creo que, yo sé de lo que piensa, que creo que más de dos, a lo mejor no es rentable en la isla de La Palma, pero esos serán los propios inversores los que lo decían, y serán ellos los que se jueguen su dinero haciéndolo. Lo que tenemos que favorecer desde las administraciones públicas es que exista la posibilidad de que se pueda desarrollar esa infraestructura, que repito, que yo creo que no es mala. O sea, un campo de golf no es malo per se, no sé. Sí, evidentemente, como bien apuntaba Marco, o sea, no puedes pintar, por así decirlo, en planificación en el territorio, los campos de golf son dos y van aquí. Tú tienes que dar posibilidades en el territorio de implantación, ¿no? Actualmente hay, están en, previstos, o de alguna forma hay interés, ¿no?, en realizar un campo de golf de 18 hoyos en Fuencaliente, otro de 12 en Breña Alta, y el que, bueno, el histórico, ¿no?, que de Tamanca, ¿no?, que plantea 18 hoyos, que será fruto de lo que diga el plan especial del espacio, ¿no?, que tardará a lo mejor 2 años o 2 años y medio en formularse. Lo que está claro es que para ser un destino de golf, mínimo hacen falta dos campos, no se puede solamente un campo, serán dos, y como bien apuntaba Marco, pues si hay dos y están llenos, pues habrá un tercero, pero yo dudo mucho que haya un cuarto, ¿no? Tampoco tenemos esa extensión de territorio como para tener cuatro campos de golf, pero yo entiendo que dos o tres, a lo mejor en Fuencaliente, en Breña Alta y después otro en la zona del Valle, que no necesariamente tiene que ser en el paisaje protegido de Tamanca, puede ser en otros sitios, hay más alternativas, no solamente se acaban allí, hay más sitios donde hacerlo, pero yo creo que esas tres, ese número de campos de golf puede ser razonable, y animo al señor Izquierdo que si quiere invertir en La Palma, por favor que venga. O sea, que nosotros no somos victimistas y que no estamos instaurados en el llanto y en el lamento, como con esa reunión, que no sé qué es lo que le transmitió María de Ares, esa reunión con FEPECO, y lo que tenía que haber hecho, yo creo que la representante del Partido Popular, era animar a los empresarios a que vengan a invertir a La Palma, ¿no? No, nada de transmitir malas noticias, como dice el señor, el jefe del Partido Popular, que andan por ahí unos tristes. Yo creo que los tristes en este caso pues son los representantes del Partido Popular, que han cruzado la isla para vender un panorama sombrío de la isla de La Palma, cuando yo creo que como representantes públicos lo que tienen que hacer es transmitir ilusión y transmitir a los empresarios que vengan a invertir en un marco jurídico seguro como es el que tenemos hoy por hoy en la isla de La Palma. ¿Me dejas explicar lo de los campos de gol? ¿Tengo posibilidad de explicarlo? Para aclararte. ¿Cuántos minutos va a precisar para explicarlo? Porque estamos, bueno, casi al final del programa. El tiempo que me y de. Me queda un. No, porque como de ese tema no he dicho, no me has dejado intervenir de momento, pues. Bueno, que el campo de golf lleva usted hablando todo el programa. Sí, puedo para aclararlo. Para no, aclarar. ¿Con 2 minutos le vale? Con 2 minutos me vale. Venga, pues 2 minutos. Pongo el crono. El plan, territorial turístico contemplaba, el plan territorial turístico de La Palma, la posibilidad de 5 campos de golf, de los cuales decía que solo se podían hacer 4. De hecho, luego ahora cuando se han, después de la sentencia del Tribunal Supremo y cuando el Cabildo hace esa estrategia turística, hay uno que el propio Ayuntamiento dice que no lo quiere, que no sigue apostando por esa actuación, que es el Ayuntamiento de Barlovento, que hay un acuerdo del Ayuntamiento en ese sentido. Un campo de golf que, por cierto, se planteaba de una manera media disparatada, porque en medio del campo de golf estaba el cementerio municipal, que era una cosa que chocaba un poco, ¿no? Con relación, medio del campo de golf. Sí, dentro del ámbito delimitado para hacer el campo de golf, dentro del ámbito delimitado está el cementerio. Ha pasado bien Marcos. Entonces, a esta hora de la noche ya teníamos un hoyo hecho. Claro, el problema, deben haber varios hoyos allí hechos ya. Entonces, ¿qué ocurre luego con los otros dos, con el campo de golf de Fuencaliente, o en el caso, por ejemplo, de Breña Alta y de Tamanca? Hay una sentencia del Tribunal Supremo que suspende esas actuaciones. Y las suspende porque están invadiendo espacios naturales o Red Natura 2000. El caso de Tamanca es un espacio natural y también parte de la Red Natura, y el caso de Breña Alta. Lo que habría que hacer era, en el caso de Breña Alta, redelimitar el ámbito de actuación para sacarlo fuera y que no invadiera la Red Natura 2000. Se ha hecho. Y en el caso de Tamanca había que sacarlo fuera del espacio natural, porque hay posibilidad de delimitar una zona fuera para que pueda haber un campo de golf en el Valle de Aridane. Que Nueva Canarias haga esa propuesta. Y nosotros no estamos. No, Nueva Canarias no. Esa propuesta la tiene que hacer. 15 segundos. Nosotros no tenemos representación en el Cabildo. No, pero ustedes, como particular, le van a llegar como la grupo. Propuesta. Esa es una decisión que tiene que tomar el Cabildo, pues que la tome de manera valiente. Que parece que no, que no quiere enfrentarse a los promotores del campo de golf de Tamanca. Tiene que decirle, pues ahí no cabe. Habrá que hacerlo fuera del espacio natural. Esa es la posición. No, bien, es que estemos en contra, sino que no se invada los suelos de protección ambiental. Le agradezco que haya cumplido con los 2 minutos. Gonzalo, Miguel Ángel y Marcos, para terminar, tema de las multas perdidas, que llevamos también un tiempo con todo este asunto en San Pedro de La Palma.
se ha decidido llevar al final a la Fiscalía. ¿Es la mejor solución? ¿La única que quedaba? O... Yo si me permites, porque en el anterior tema de y lo enlazo con lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Llanes de Ariane, con el tema del parking, vamos, el que un grupo político entienda que debe llevar la Fiscalía, el dueño y señor de llevar la Fiscalía lo que entiende que debe llevar, pero yo sí creo que los ciudadanos, o por ejemplo, en el caso del parking, los que vivimos en los Llanes de Ariane sí queremos saber qué es lo que ha pasado. O sea, realmente alguien lleva algo a Fiscalía, imputarán, acusarán o archivarán, pero en el caso de que archiven, yo como ciudadano sí quiero saber qué es lo que ha pasado, sí quiero que haya una comisión en el ayuntamiento, en el cual bueno, pues todos los intervinientes, tanto políticos como funcionarios como inversores, declaren, se elabore un dictamen, que el secretario diga esto es lo que ha pasado, y si después al final las conclusiones de esa comisión, que se den a conocer a la gente qué es lo que ha pasado, que tenemos derecho los ciudadanos a saber qué es lo que ha pasado, y si fruto de esa comisión pues se presume que hay indicios de delito, pues que se traslade a Fiscalía, sin menoscabo de que cualquier grupo político pues pueda trasladarlo a la Fiscalía si aprecie que hay indicios de delito. Pues yo, en el caso de... Igual que en el anterior, el que comenta Gonzalo, pues si lo llevan a Fiscalía, Fiscalía. O sea, y que lo investiguen judicialmente. Yo, en ese sentido, creo que la información, una vez que esté en ese procedimiento judicial, el otro proceso debe pararse. Debe pararse y en todo caso sería a posteriori. O lo haces antes de comenzar las diligencias judiciales, o lo haces después. Durante, yo creo que hay que guardar pues, el respeto debido a la justicia. Que se lleva a Fiscalía, fantástico, y que se dilucide allí, y a partir de ahí, pues que las conclusiones se hagan públicas, evidentemente que sí. Que tendrán un peso además añadido, no a una mera investigación interna, sino que además será una investigación judicial, la que determine pues, si ha habido indicios de delito ahí, o ha habido delito, propiamente dicho. Hombre, yo creo que ha habido un presunto delito de prevaricación, porque las pruebas son evidentes, es decir, del negociado de multas, desde la policía local han salido 170 o no recuerdo la cantidad, 150 o 170 denuncias que han llegado a la alcaldía, digamos, que es quien tiene las competencias para poner luego las sanciones, y no se ha sancionado a la gente. Entonces la administración no puede actuar con esa discrecionalidad, es decir, que tenemos que tener la seguridad de que cuando a nosotros se nos impone una sanción y pagamos una multa, el resto de los ciudadanos les ocurre igual, no que en función después de si es amigo, conocido, familiar o no sé qué, pues esa no se tramita, ¿no? Me parece que no puede actuar la administración así, y por tanto ya hay además sentencias condenando a alcaldes en otros sitios de España por actuaciones similares a esas. Yo creo que me parece correcto que se ponga en manos de la Fiscalía y que la Fiscalía vea si hay la comisión de un delito o no en ese trato a favor de determinadas personas, ¿no? En este caso estaría Marcos hablando igualmente que como en los Llanos, es decir, de la parte de la solución política de alguna forma se tendría que echar a un costado. Pararse hasta que se dirima en la instancia judicial, que para mí prevalece sobre las otras, para mí. Obvio. Claro que prevalece, Marcos, pero tú sabes para que muchas mundo, veces... Para hacer juicios paralelos... que no se dé una solución política a este tipo de cosas. Hombre, que se depuren responsabilidades políticas, porque no solamente se depuren responsabilidades políticas en la justicia, oye, también están las administraciones, están los poderes separados. Yo creo que una administración tiene que depurar si fue el alcalde, si fue el concejal, si fue el técnico, si fue lo que sea, pero es que en el marco de esa comisión yo creo que tienen que rendir cuenta a la ciudadanía, y la justicia lo que hace es que imputa, acusa y condena, pero yo creo que son dos marcos que no tienen por qué ser uno sustitutivo del otro. Yo creo que los dos pueden caminar de forma paralela, pero sí creo que... Yo planteo un problema de cuándo. Yo lo que creo es que si está en marcha un proceso judicial, tiene que prevalecer el proceso judicial. Hay una denuncia. No puede haber una especie de juicio paralelo. Si tú me dices que hay una acusación, que hay una acusación por parte de un fiscal o una imputación que se ha admitido a trámite, pero el mero hecho, que yo no sé si al final si se ha entrepuesto, si se ha puesto en diligencia o no, evidentemente. Tú no tienes ahí nada. O sea, ahora mismo no hay nada. Hay una denuncia. La denuncia, bueno, pues a lo mejor la Fiscalía informará si aquello es constitutivo de delito. Oye, pues a lo mejor se abre ahí un marco, entonces yo sí entendería que la comisión dice, señores, esto está en sede judicial, vamos a pararlo hasta que se resuelva. Yo sí lo entiendo, pero es que a día de hoy no hay nada, hay una denuncia. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay denuncia lo paramos, y si lo archiva el fiscal o el fiscal entiende que no hay delito, nos quedamos sin lo otro. No, es que ha habido una irregularidad. O sea, hay algo que los políticos o los técnicos tienen que dar cuenta a la ciudadanía. ¿Por qué lo del parking? ¿Por qué lo de las multas? Oiga, yo como ciudadano lo quiero saber.
saber, independientemente de que la fiscalía actúe, que actúe la fiscalía, oigan, señores, vamos a parar esto, puesto que ya está en sede judicial. Mientras tanto, oiga, vamos a seguir caminando con otro proceso. Además, es lo más deseable, porque desgraciadamente la gente tampoco cree mucho en los procesos de investigación internos, porque sabemos también, bueno, en fin, desgraciadamente no todos llevan a la misma conclusión que llega un fiscal. Por eso yo creo que... No, y además en la política... Yo creo que no es malo, no es malo darle prioridad. Este tipo de cuestiones, de repente, se vuelven todos ustedes muy corporativistas. Así que, efectivamente, los ciudadanos ponemos... Hagamos las cosas. La Comisión de Investigación del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha terminado acordando llevarlo a la Fiscalía. Llevar la Fiscalía, de acuerdo. No, correcto. Correcto. Pero que eso es lo que plantea, por ejemplo, Coalición Canaria Orellana. Que se hiciera la comisión de investigación y a partir de ahí, de esas conclusiones, si se determinaba llevar a la fiscalía, claro, para adelante. Claro. Empezar lo otro al revés, para mí supone paralizar la investigación interna, porque ya está en vía judicial, o sea, es que no tiene más. Don Gonzalo, gracias y buenas noches. Gracias a ustedes y buenas noches. Don Miguel Ángel, no se quejará, esta noche hemos compensado por la última vez que un montón de televidentes e incluso los compañeros del canal me reprocharon que no le daba tiempo. Yo creo que ya, esta noche le he dado tiempo por esta noche y por la noche que no le di tiempo. Vale, me he recuperado, ¿no? Le espero de pronto por ahí como siempre. Sabe usted, muchas que, gracias. Que es bienvenido. Y Marcos, déjate ver un poquito más la barba por este canal. Encantado, sí, siempre que pueda, lo que pasa que a veces pues no puede uno, y, bueno, pero vamos, encantado. Pues esperamos. Siempre es un placer. Claro. Señoras, señores, como siempre, el placer es nuestro de estar con ustedes en la Isla de La Palma abordando los temas que preocupan a los palmeros. La semana que viene, más. Adiós.